tal, qué tal? Saludos, saludos, saludos. Buenas tardes, Diego Piquito. Ahora. ¿Todo bien? ¿Estás bien, Juan? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha sido es eso? Es súper agradable ese sonido. ¿Qué ha sido eso? Y buenos días. Es bonito, una melodía bonita, de felicidad. Un saludo, Perverus, ¿qué tal? ¡Qué temprano! Bueno, es nuestra hora de siempre. Que serán las 10, 9 de la mañana por ahí. El 1 de julio cierran el servidor de Tier Online en Steam, de la empresa alemana Gameforce. ¿Tier Online o el Tera? Yo creo que es el Tera, querido. ¿Qué pasa? Yo no sé ni qué es eso. Un MMORPG free to play. Que es de los primeros en tener combate de acción. Ajá. Perdón, porque... mi casco está haciendo cosas raras. Ahora, bien. Un saludo, Otaru Crypto, ¿qué tal? ¿Qué ha estado? Sí, Juan, saludamos a Otaru Crypto también. Ha estado acompañándome hace un ratillo en Café con Tony. Ha habido momento para la crítica, incluso en Café con Tony, Juan. Esto creo que te interesará saberlo. A Otaru le parece que es un contenido aburrido, que le gusta más el Tony de juegos en F-Top, porque en Café con Tony, pues no soy un personaje y soy yo y... Oh, ¿qué hago, tío? Es que lo único que hace es poner quejas de todo, loco. Es lo único que hace. Vayan pasando. Hotsman, muchísimas gracias por seguirnos. Hotsman 29, bienvenido a la moradita. Juraría que ya eras moradita. Sí, pero bueno. Váyatela, Hotsman. Seis meses aquí en la lucha y no nos seguías en Twitch. Estupendo, ¿eh? Agradecería, Topos, que nos confirmaseis que todo se escucha bien, ¿vale? Porque yo no lo escucho del todo bien, pero creo que es cosa de mis cascos. ¿Tú lo oyes bien todo? Yo lo oigo, Juan, todo bien. Vale. ¿Hago yo de sonido hoy o qué? No, es simplemente que oigo como una neblina al fondo y hoy me oigo un poquito más bajo, no sé qué pasa. Como estoy todo el día con los cascos del salón para mi cuarto, del cuarto para el salón, ya los habré roto, ya habré hecho algo, no sé. ¿Ya? A ver. ¿Eh? No te preocupes. Hola, sí, Juan, sí, probando. Sí. A ver, ¿qué es? Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué es? Donde se enchufa, ¿verdad? Sí, el caso es que lo muevo y cambia. A ver, probamos otro puerto. Sí, prueban otro. ¿Están ahí? Un poco igual, pero vale, lo hacemos así. Lo hacemos así, Juan. ¿Y ahora? Lo hacemos así, de verdad. Hotsman, muchas gracias por seguirnos, Hotsman. Yo juraría que ya formabas parte del club, pero bueno, bienvenido. Sí, que está su segunda cuenta. Ah, que tiene dos cuentas, vale, sí, genial. Como el choque, debe tener 50. Todo bien, Mario Landín, que ha usado esas 100 Topo Coins a lo loco. Mario, bien, soltando. Ya está empezando a usar los Topo Coins, sí. Soltando los Topo Coins Me gustó muchísimo lo de Mango ayer, ¿eh? Fue una jugada maestra. Porque es, mientras tú la explicas, por favor, yo voy a ir a por el ventilador. Dale, sí. Porque tengo más calor. Coge el mío si quieres, que es más fácil de traer, yo creo, ¿eh? Tengo más calor que un perro chico en la guerra. Cojo el tuyo. Sí, yo creo que sí. Pues chicos, a ver, si yo creo que ya lo sabéis, tenemos aquí el Topocoin, ¿vale? Que se os va a otorgar simplemente por estar videando nuestros directos. Podéis ingresar si queréis BNBs, pero no os ofrecemos más Topocoin por eso. Tenemos varias opciones de gasto de Topocoin, entre ellas el menú del consumidor, que consiste de lo siguiente. En primer lugar, destacar el mensaje, muy baratito, por 100 Topo Coins. Tenemos también sugerencias de vídeos. Tenemos también sugerencias de juegos. Tenemos también órdenes. Podemos ser vuestros esclavos durante 5 minutos por el módico precio de 5.000 Topo Coins. Estoy a punto de subirlo a 50.000 para que no ocurran cosas como la de ayer. ¿Qué ocurre ayer, Juan? Pues ayer, cierto individuo que no voy a nombrar, dijo: revisad mi proyecto de nuevo, otra vez. Como que dice Mario Landín, no sé si alguien tiene más Topo Coins, casi 23.000. Es que claro, Mario es el principal holder de nuestra cartera, de nuestra liquidity pool de aquí en Twitch.
Bueno, el caso es que cierta persona nos instigó a que revisásemos de nuevo y que hablásemos de nuevo de su proyecto, porque parece que no existe otra cosa en el mundo para él. ¿El micrófono se oye? ¿Pero el micrófono era ahí? Muy poco, no se nota. Yo creo que si hacemos sonidos, nosotros no se nota. Y el caso es que apareció Mango y le sacó la carta del 1 de todo para ti y le hizo una contraoferta y canceló su movimiento. Eso es una buena jugada de póker o de 1 o de como tú quieras. Un buen counter, una carta trampa de Yugi que sacó ahí el Mango. Pero bueno, tampoco lo recuerdes demasiado, que puede que Otaru se anime y nos invite hoy de nuevo a que revisemos su proyecto. Chicos, el ventilador no se oye, creo que no. Yo veo en mi cuarto, cuando pongo el mío siempre se oye. Otaru, muchísimas gracias por hacerme compañía en Café con Tony. Te queremos, es todo broma, ¿no? ¿Eh? Yo no digo nada. ¿Cómo? Vamos a solucionar esto. Si se oye el ventilador, ¿eh? ¿O no? Vale, da igual. Lo oigo. Vamos a solucionar esto ya. O sea, pero se oye no porque está entrando el micro, sino, o sea, sí que entra en el micro, claro, pero... Vamos a hacer las paces con Otaru, ¿no? Yo no quiero hacer las paces con este individuo. Mira, ahí está Mango, que está, ayer estaba con 39 de fiebre viéndonos y hoy está con 38,5 de fiebre viéndonos. Eso sí, así sí. Otaru, pídele perdón a Juan. No, si ya ha solucionado. Ya, pedirme perdón ya me ha solucionado. Ya me lo ha pedido perdón. O sea que no, que es que simplemente, pues, no sé, hay gente que no... Que mira no. Lo que dice. ¿Solucionar qué? ¡Juan me odia! Claro, ya está. Si no tiene más. Pues hay veces que la gente no entra y no entra. Y en el caso de Otaru y conmigo, pues a mí no me entra Otaru y ya está. No hay más que hablar. No le odio, porque entonces tendría que estar pensando en él constantemente, ¿sabes? Pero es una persona que quiero que esté ahí, punto. Al bulto. Pongan el twist de Tony. Café con Tony se llama. Perverus. Manjito, querido, un abrazo. Manguito. Falta de ortografía. Estamos de golpes hoy, ¿no? Vayan pasando. Esto es la J, esto es la N, esto es la T, esto es Juegos NFT. Es Juan, es Tony, es martes, es Madrid. 5 de la tarde. ¿No estás preparado para la que se te viene, papá? ¿Qué tal el martes, Juan? Una puta mierda. ¿Por qué? No peor que el lunes, pero uff. Se me está haciendo cuesta arriba esta semana, ¿eh? Pero bueno, ¿ah? No sé. La verdad que tengo un poco de el bicho en la cabeza. Un saludo a Dani Pony. Dani Pony, ¿qué tal? ¡Bienvenido! Un momento, ¿has dicho que tienes el bicho? Sí, el bicho en el sentido de que estoy con el... ¿COVID? No, COVID. COVID es lo que tiene Mango, por cierto. Ah, vale, pero no es COVID. Vale. ¡Vamos, Juegos NFT! ¡Montaña rusa de emociones! Drama, sonrisas, alegría, momentos familiares. Solo llevamos 10 minutos de directo y ya has vivido todo esto. De forma completamente gratuita, en la moradita. Hay gente que se queja, dice que de repente que hay anuncios, que metemos anuncios. Chicos, nosotros no metemos anuncios de forma deliberada. ¿Vale? Me basta ya, por favor. Sí, se han quejado de eso hoy, ¿eh? ¡Se han quejado, Juan! Ya nos gustaría nosotros poder meter anuncios aquí a discreción y llevarnos por cada anuncio 3 céntimos. Pero no. ¡Por favor! No, valoramos más vuestra opinión que esos 3 céntimos. Cuando sean 4, ya habrá que replantear los términos. Pero por 3 céntimos no, ¿eh? Por 4 ya veremos. Vamos a quitar la música de drama. Buenos momentos, alegría. Queremos que se nos recuerde, queremos que se nos caracterice por ser un grupo con buenos momentos, momentos para la felicidad, momentos, noticias, actualidad, opiniones que a veces duelen, opiniones a veces... ¿Cómo está hoy, Tony? Sin condón, podría decirse, ¿no? A pelo, es un grupo... A pelo. Un grupo que tenemos del WoW, mis colegas y yo, de Arenas, de hace mucho tiempo. Sí. Por algo nos hemos querido caracterizar desde el día 1, ¿eh? Que hace tiempo que nos lo decimos y va a ir haciendo falta que lo recordemos, ¿eh? Juan. ¿El qué? ¿Cómo que por qué? Por ser no, un grupo, que por, qué no, que por ser un canal sin pelos en la lengua. Ah, no. Por favor. Bueno, ahora sí tenía pelos en la lengua. Eso debido a otros motivos. ¿Tienes pelos en la lengua? Ahora sí, porque me ha dado con el ventilador. ¿Dónde lo has metido? Ya.
Estoy buscando aquí el faldón de arriba de Quieren Matarnos y no lo encuentro. Creo que lo he quitado sin querer. ¿Faldón top normal? Da igual, da igual. Ah, no, el de Quieren Matarnos. El de Quieren Matarnos te lo fusilaste. Lo mataste. Lo maté. Bueno. Vayan pasando, chicos, vayan pasando. Se viene una tarde interesante, una tarde entretenida. Hay cositas que comentar, como no. Oye, Juan, en el Telegram nuestro, ¿te has fijado que ayer entraron como en tromba? Sí, tal y como entraron los eché. Eran bots, eso, ¿no? Sí, porque tenían nombres de Rajid y cosas así, ¿no? ¿Y cómo hacen para saltarse a Rosita, tío? Ya no sé qué más, hacer, de verdad. ¿Qué pasa? Que se saltan a Rosita, tío. Que le tengo puesta la prueba de Rosita para que no entren. A Rose, ¿no? Sí. Oye, aquí ha entrado un tipo ahora con su parrafada buscando un CMO. O sea, si de verdad estás en la situación en que tienes que irte a grupos de Telegram a buscar un Chief Marketing Officer, tienes un problema, hermano. Patsy. Tienes un problema gordo, tío. O sea. Patsy Klein. Buscando CMO para. Estamos funcionando por. Tony, estamos funcionando por. Por Wi-Fi. ¿Por Wi-Fi? ¿Hemos enchufado el cable? Papá. No. Yo creo que en stream, en Twitch, no sé. Creo que no se cae, no lo sé. Seguimos así. Aguantamos así, a ver. Chicos, la emisión nos está yendo bien. Vale. Va dando hostiazos, ¿eh? Cuéntale algo a los topos y yo mientras voy a por eso. No, la movida es que cambiar de uno a otro nos va a tirar el directo, yo creo, ¿no? No, con ¿no? Streamlabs aguanta. Vale. Aguanta un minuto o así. Claro, claro. Los laguetazos, sí, efectivamente. Perdonad, chicos. Individuo. Individuo de nombre innombrable. Hosman, se corta a veces, sí. No, es que normalmente arrancamos el ordenador por Wi-Fi, pero luego tenemos un cable. Lo que pasa es que Tony utiliza el cable desde su portátil y ahora tiene que traer desde su cuarto y llevarlo a nuestra torre. Y entonces ya tenemos internet bien. Pero nada, a ver si ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora vale, sí. Perdonad, chicos. ¿Murió? Pequeño fallo técnico. Ya estamos aquí, 100%. Los laguetazos esos que comentaba... Laguetazo. Otaru, se acabó la época de los laguetazos. No más lagazos. Dani Poli, un saludo, Topito. El lag era nuestro, era culpa nuestra. Pequeño lapsus, siempre hay que coger una movida en la que yo pongo en mi ordenador. Mira, efectivamente. Me acaba de decir Juan Alberto, perdona que te interrumpa otra vez, por quinta vez consecutiva hoy. Juan Alberto, que si queremos nosotros que entre al directo. Sí, claro Alberto, que sí, por supuesto. Juan Alberto. De nuevo, a lo loco, o sea, esto sin guión y sin pero, nada. ¿Pero por qué? ¿Quiere comentar algo en concreto? Bueno, supongo que será para aclarar. De hecho, si viniese Gastón y estuviese aquí Alberto y si diese los dos la mano de manera virtual, me haría muy feliz. A ver. ¿Para aclarar el qué? Porque no todos los topos saben muy bien. Bueno, antes de nada, Juan Alberto es el CEO, es el responsable de PatTCG, de AK Games, ¿vale? El lag vino para quedarse, comenta Perverus. No, chicos, el lag sigue. Jo, pues qué rabia. Qué rabia, porque nosotros tenemos ya la conexión por cable y en principio... No, el lag no debería de seguir. A ver qué dice el Twitch. En principio debería estar arreglado. Mira el mensaje de Polidori. Otra tarde de entretenimiento. Qué bonita palabra, ¿verdad? Efectivamente, aquí en el programa pone que su stream tiene ligeros problemas. ¿De nuevo? ¿Habrá que reiniciar o qué? No, a lo mejor lo que habrá que quitar el... Desactivar el wifi, ya sí. Estamos por cable. 100% Sure. Los veo bien, dice Hotsman. Sí, si está el icono este, Juan, quiere decir que estamos conectados por cable. Sí. No sé. Lo que no sé es si ha hecho el cambio, si está por los dos a la vez, ¿sabes? Eso es lo que no tengo claro. Otaru Crypto está completamente de acuerdo con el comentario de Polidori. Totalmente de acuerdo. Y dice Juan igual a hate.
Pues muy bien. Juan igual a Only Hate. ¿Por qué sigues leyéndole, tío? En serio, ¿no te das cuenta que está acaparando en nuestro espacio, tío? Que es a lo que se dedica. Vale. Otaru, quedas silenciado de juegos en F-Top. ¡Rest in peace! Juegos en F-Top, un espacio de entretenimiento, de diversión, de buen rollo, en el que no hay sitio para Otaru. ¡Subido! Mientras yo hago el payaso, Juan está hablando con Juan. Juan, ¿la Juanversación qué tal va? A ver, le he dicho que nos dé un minuto, porque lo que estoy intentando es meter a Juan Alberto, al CEO de Paz, y a Tonga a la vez, a ver si así ya de una puta vez salimos de este embrollo. Vamos, Juan. Me como un flan. Esto no es scam, esto no es scam, papá, esto no es scam. Esto no es scam, papá, esto es noche. ¿Esto qué es lo que es? Te lo va a decir. Esta es una noche especial, Juan. Una noche especial. Y ese movimiento escucha, de cadera tan escucha, sensual. Escucha. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Voy a matar a Anthony. A ver, que no sé qué hacer entre que hablas con Juan. Nada, vamos hablando de temas nosotros y ya aparecerán. Tendré que hacer algo para distraer el personal mientras se confirma. Sí, ¿no? Con noche de sexo. O no se confirma esa reunión, esa ultimísima hora. Acércate, Juan, papá, CEO de Pat. Que no mordemos, papá. O sea, que Juan sí, lo que estoy esperando es a ver si coincidimos los dos. Si no, lo que hacemos es que vamos llamando ya a Juan Alberto. Ah, ¿tú quieres Tonga? ¿Tú quieres Velada 3? Claro. Vale, llamamos a Juan, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a poner en pausa la noche de sexo. Madre Oye, mía. Me he subido el volumen... Y te lo he subido a ti también de los cascos. Vale. Bienvenidos a Juegos en F-Top. Perdón por esa pequeña pausa. ¿Vamos a llamarle por Telegram? Sí, ¿no? Vale. ¿Le tienes? No, pero vamos a poner tu cuenta. Un momentito. Esto no se va a ver. Escondemos por aquí. Juan, es que mientras hablo estoy pensando que me voy a tener que comprar unos cascos nuevos. Estoy escuchando aquí un zumbido, un ruido blanco. ¡Jo! Me gustaban mucho estos cascos. Joder, pues sí, No es una indirecta para que la gente done dinero, ¿vale? O sea, de verdad. Estoy descubriendo en directo que estos cascos... ¡Joy! Es una marca buena. Sí, tenemos la misma marca, de hecho, los dos, ¿no? Bien. Mira, te voy a dejar que tú tomes el control. Sí, lo tenías ahí, ¿eh? Ya, pero no quiero que se vean ciertos chats, ¿no? Madre, a ver. Es mi madre. O sea. Bueno, vale, ¿no? Pues ya está. Hay un pues chat que pone madre. Pues, o sea, pues tu madre te está llamando, Juan. Y dice, Juan. A ver si ha pasado algo, Juan. Oye, pues la verdad es que sí, porque no suele insistir. ¡Ojo! ¿Vas a llamarla en directo? No, hombre. Sí, sí, llamada en directo a la madre de Juan. Chaval, ¿esto qué es? Esto ya es una invasión a la intimidad aquí. ¡Invasión a la intimidad! Vale, no. Pero llamada... Sí, a ver, un segundo, que me está escribiendo, ¿eh? ¿Qué pasa con mi madre? Vale, es que, a ver, entenderás que no quiera compartir pantalla sí. Porque se va a ver el chat. Claro, en este caso sí. ¡Ah! ¡A Tony el loco! ¡Tony el loco! ¡Las cosas de Tony! Eso no quita que no estés loco, joder. ¡Las cosas de Tony! Pues, chicos, ahora no podemos poner el chat. Ni bueno, lo uno ni lo otro. ¡Queremos ver a Cresta!
Bueno, sí que podemos ponerlo... ¡Hombre, prueba! ¡Prueba! Ese es el típico nombre que te pones sí, en la cuenta para, de prueba. ¡Para probar! Termino de probar ya. Muchas gracias por ese follow, hermanito. Grande, grande. ¡Aplauso, por favor! ¡Aplauso para prueba! ¡Aplauso para prueba! ¡Más! ¡Más! ¡No da más el volumen! ¡Más! ¡Ya! Madre mía, lo que le cuesta escribir a mi madre, ¿eh? Vale, Juan, se me ha ocurrido algo. Mira, con Telegram así minimizado, sí. No van a ver la gente, no van a ver las conversaciones privadas. Tampoco hay mucho que soñar. Pero sí. ¿Llamamos a Juan o esperamos a cerrar ese melón? Por mí sí le llamamos, que no sé qué sea. O eso también. Chicos, es un momento idóneo para unirse al grupo de Telegram, si es que aún no estáis en el grupo de Telegram. O para seguirnos, si es que aún no nos seguís, o no sé, para. Lleva 2 minutos escribiendo y va a ser una frase, que la conozco ya, ¿sabes? Bueno, a ver, se viene última hora, a ver si va a pasar algo y cancelamos el directo y tenemos que cerrar, sí, ¿eh? Eso te digo que... Yo no miro el móvil, a ver, buscad algún directo donde yo esté así con viejo, el móvil. Que mi viejo ha pillado COVID, tío. ¿Sí? O sea, no kidding, sí. Pues tiene 72 años, ¿eh? No kidding con esto en absoluto. Joder, chicos, de verdad, con el COVID, o sea, es algo que, en fin, yo llevo meses viviendo como ya, en plan, forma parte del pasado de todo, pero no, pero es que sigue habiendo hospitalizaciones, sigue habiendo casos positivos. Sí, ¿eh? No salimos de esta puta mierda, tío. ¿Ya 2 años así o qué? Febrero del 20. ¿Más? ¿Cuándo fue que nos enviaron a casa todos? Primavera del 20. Sí, es verdad. En marzo, sí. Febrero o marzo, sí. Sí, febrero fue. Pues marzo y abril fue. Marzo y abril. Uf, madre mía, qué año. Yo recuerdo cuando ya comenzó el buen tiempo, que nos dejaban salir un poco a la calle. Uf, qué drama el 2020, de verdad. Ese año, chicos, nos lo llevamos ya todo, ¿eh? ¿No? En el corazón. Y esto es algo, el COVID. Yo personalmente, salvo cuando voy en metro. Para mí el COVID ya fue una parte del pasado, ¿no? Metro, farmacia, sí, si tengo que ir a la farmacia, un centro de salud. Vale. Pero sigue. ¿Qué ves? Vale, Juan Alberto me ha dicho que le llamemos ya. Tonga ha dicho que no le interesa porque no le interesa, no quiero dar más datos. Y entonces, pues nada, vamos llamando ya a Juan Alberto, ¿sí? Bueno, un abrazo muy grande a tu padre. Esperemos que no sea nada. Sí, llamaré ahora al acabar a ver qué pasa con este asunto. Prueba. Está vacunado además, tío. Es de los que se ha puesto las 2-3 vacunas, creo. O sea, mi padre también ayer fue a su casa para hacer la prueba y positivo, dice Polidori. Tiene también 72 años, joder. Pues un abrazo muy grande también a tu padre, Polidori. Y mira que mi padre es fuerte como un roble, el cabrón, ¿eh? Que tiene más vitalidad que yo con 72 años. Va todos los días al campo a plantar encinas y movidas, tío. Cosas de jubilado, ¿no? Pero, vamos, lo digo con cariño, pero que joder. Yo tengo una amiga con un amigo de nuestra edad. Sí. Lamentablemente falleció y era súper deportista. De estos que corren, a mí me gusta correr, ¿no? Pero este corría como si lo fuesen a prohibir. Joder. Falleció hace un año o así. En fin, espero que algún día tengamos más información. No estoy hablando de oscuros complots ni de trama, conspiraciones, pero quiero, de verdad, me falta información con el tema este del COVID. Comenta prueba, ¿de qué parte de España sois? Pues mira, prueba, estamos en Madrid, ¿sí? Yo nací en Córdoba y aquí Juan es de las Islas Canarias, como se ve en su acento. ¡Mi muchacho! ¡Tú eres canario, muchacho! Extremadura no existe, ¿verdad? Porque Extremadura no existe. No existe. Efectivamente. Yo soy pacense de Badajoz, pero como si no existiera, vaya. Oye, Mario Landín se acaba de currar una suscripción de regalo para nada más y nada menos que José Mango. Sí, José Mango. Muchas gracias, Mario. Sugar Daddy, One more time. Muchas gracias. Ya ha regalado 10 suscripciones, Mario Landín. Hostia, chaval. O sea, que juega, Mario. Tío, ¿qué hacemos contigo? Te lo digo en serio, que tenemos que tener algún detalle contigo algún momento, ¿no? Si te pasas por Madrid, Mario, ya sabes. You know what's coming, bro. Hoy es noche de sexo. Dice Juan Alberto que le llevemos ya.
Vale, vale, sí, que me estoy con la música aquí yo. Vale, pues... Llegó el momento de la verdad. Un orangután cabreado, tío, abriendo la boca así, ¿eh? Ah, pues no. Excelente. Pues le voy a decir que nos llame él. Vale, bueno, comento, amigo Juan Alberto pone aquí que por temas de configuración de la privacidad no nos deja llamarte. Oye, Juan, más fácil, creamos chat en Juegos NFTop, en el Telegram y ya está. Ah, pues mira, sí. Ya está, así es lo que hacemos siempre. Vale, chicos, si alguien quiere unirse, más que bienvenido, hace tiempo sí, que no lo hacemos. Directo del pueblo, señores. Y hoy podemos poner habla pueblo, sin miedo a que nos jodan vivos. Habla pueblo, habla. Voy a cambiar el título del Twitch, del directo. Sí, sí, sí. Vale. Habla pueblo, habla. Bueno. Pueblo alza la voz. Pues... Juan Alberto, estamos en nuestro Telegram, Juegos NFTop, cualquiera puede unirse, la idea es tener una charla con Juan Alberto que nos aclare un par de cositas, ¿no? Sí, de hecho, lo estuve comentando ayer, pero lo vuelvo a comentar, luego he quedado con la señora contable. No lo comenté ayer, eso. No lo comentaste ayer, Juan, y a ver qué vas a decir. No, nada. A ver, que a raíz de todo lo que ocurrió en la semana pasada en el chat, pues como que quedaron un poco dudas, ¿no?, de lo que estaba pasando con Pad, y entonces yo he hablado con Juan Alberto y con Daniel por privado, y hemos quedado en que hoy por la tarde, según acabe el directo, voy a hacer una entrevista, porque no va a ser una auditoría, porque yo no soy auditor a nivel económico y contable, sobre cómo van las cuentas en Pad. ¿Eso lo tenemos confirmado eso? Sí, sí, efectivamente. Me ha dicho que no va a darme datos exactos de cifras, de puntos y comas, pero que me va a dar un estado general de cómo está el proyecto para que se vea bien claro que hay transparencia y que hay claridad. Porque, joder, si es uno de los pocos proyectos en los que creemos, tío, ya empezamos a flaquear ahí, pues apaga y vámonos, ¿no? Vale, pues sí, efectivamente. Yo, mientras estoy cambiando el título del directo, cualquiera puede participar, ya sabéis, chicos. Hotsman, veo que estás por aquí. Juan, el tema configuración de audio y tal, está todo bien, debería escucharse todo, ¿no? Sí, sí. Esto hemos quedado que se muteaba. Sí, está perfecto ahora. Vale. Hotsman, ¿qué tal? ¿Puedes comentarnos, aunque sea solo saludar, para confirmar que todo está bien, por favor? Está bueno, compañeros. Se escucha muy bien. Estupendo, Jos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hermanito. Gracias, Topito. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va el universo Pad? Ojo, que se vienen cositas. Me contaron ayer que se vienen cositas muy, muy, muy interesantes, pero no podemos hablar de ello todavía. No podemos. Soy un topito número uno, de hecho, estoy acá con ustedes desde que esto era... otra cosa. Café con cripto, pero ya a ustedes no les gusta el café con cripto. Ya, un poco, sí. No pasa nada. ¿Nos sigues desde Café con Cripto? Sí, wow, gracias. A Josma lo recuerdo haber hablado con él en diciembre, creo, o tal que en esas fechas, la primera vez. O sea, hace tela de tiempo, sí. 7 meses ya, 8 meses. Grande. Que se dice rápido, ¿eh? Grande, sí, pasa el tiempo rápido, sí. Y está Polidori sí. también. Sería magnífico escuchar su voz. Sería una magnífica tarde para un exorcismo. ¿Sí? Nunca hemos escuchado a Polidori, creo, ¿no? A ver, ojo. Buenas tardes. Ahí magnífica está. Tarde para un exorcismo. Buenas tardes desde Santurce. Santurce. Buenas tardes a todos. Me pilláis trabajando, así que cortaré el micrófono para que no se escuche ruido de fondo. Pero os escucho a todos. Grande. Un saludo fuerte y un abrazo para todos. Un abrazo, Polidori. Gracias por seguirnos, Polidori. Súper, súper trabajador, que también me sigue luego en Café con Tony. También Currela. Desde el trabajo. Un abrazo, hermano. Y veo que está Juan Alberto también por aquí ya. ¡Tocayo! Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Buenos días, claro, ¿no? Sí, como siempre, trabajando. Sí. Sí, para acá, todavía aquí son buenos días. Juan Alberto, que ha aceptado darnos un rato de su tiempo, porque según me estuvo contando ayer, está bastante, bastante apretado en la agenda, ¿eh? Pues muchas gracias, Juan Alberto. Ah, sí. Tengo una pequeña agendita este mes que ni les cuento. Sí, algo me contaste a mí ayer. Bueno, Juan Alberto, por un lado... Más del tema de auditoría y tal, que, o sea, auditoría, quiero decir, lo que vaya a hablar luego con la señora contable, que ya hemos dicho que va a ser simplemente una especie de resumen general de cómo está todo. ¿Qué nos cuentas tú de Pad? ¿Qué nos contáis tú, hijos de Pad? ¿Qué se viene? Que ayer me dijiste cosas muy interesantes y yo prefiero no hablar. Si se te escapa algo, que sea a ti y no a mí. Uy, esta semana estamos preparando una AMA público. No sé, incluso podríamos mirar si lo podemos transmitir también por NFT Top, donde vamos a informar cositas muy interesantes de cosas que llevamos hace meses trabajando.
en alianzas, porque ¿cuál es el objetivo? Nuevamente vuelvo a lo que yo siempre he mencionado, y es que el dinero no sale mágicamente en ninguna parte. Creer que un juego NFT va a poder producir dinero por sí mismo sin algo de valor, que de verdad genere valor y que produzca una ganancia, es algo muy fantasioso. Eso es hacer un Ponzi. Entonces, algo uh-huh. que lo que hemos trabajado y nos hemos enfocado mucho es poder crear esas alianzas que le den valor al juego, que permita realmente tener una redistribución en los usuarios. Entonces, uno de los cambios o de los enfoques importantes que hemos tenido es el tema del gameplay, hacer un juego que de verdad den ganas de jugar, hacer un juego entretenido. Cuando el juego sea entretenido y primeramente den ganas de jugar, viene la segunda mecánica, que es que las personas puedan acceder a él fácilmente. Uno de los problemas grandes que identificamos en los juegos NFT es que la entrada es muy alta para la mayoría de los usuarios. Y todos estos procesos solos no se puede. Una sola empresa o una sola institución sin tener el respaldo de otras instituciones, de otras empresas, no puede llegar a hacer todos estos movimientos a menos de que tenga un capital gigantesco. Porque desarrollar juegos es caro y difícil. Es muy caro y es muy difícil. Y si alguien está pensando en hacer un juego NFT o está desarrollando uno y todavía no lo ha lanzado, piénsenlo dos veces. Es mucho más difícil de lo que se puedan imaginar. Qué duda cabe de que mucha gente debería habérselo pensado dos veces. No hace falta dar nombres, pero hubo una época que en la que todo el mundo, bueno, quería montar su proyecto NFT. Claro, todo el mundo quería ser CEO y no es fácil, no. Yo es creo nada que fácil. Realmente el que quería ser CEO hasta ahora ha seguido siéndolo, y el que quería hacer una estafa se cogió el dinero y se piró. Uh-huh, uh-huh. Y luego hay un punto intermedio, llámese Naruk. Inutilidad, ¿no? Sí. Naruk, que no se sabe si quería hacer una estafa o no le salió bien, o en fin. La gente a diario sigue preguntando en el grupo de Chicken Legs, ¿qué hay de Chicken Legs? Sí, esto también es un poco que da igual lo que digas, ¿no? Porque siguen con... Mira, Juan Alberto, tenemos una persona en el chat de Twitch que se llama Frodo el Gigante. Es un comentario un tanto jodido, pero dice así. Tienen el mismo discursito desde diciembre y aún esperando. Yo di por perdida esa plata. ¿Qué plata? Pero si desde el primer momento se dijo que no iba a haber un token, luego se devolvió el dinero de la gente que invirtió por el token y se hizo lo del reparto de cartas. No entiendo exactamente, Frodo el Gigante, en qué momento por perdida la plata. Bueno, la buena noticia para Frodo el Gigante es que si no vendió sus cartas, pues tiene dos opciones en este momento. Hay personas de... Si él es un inversionista inicial, sería bueno que solicitara el ingreso a la sala VIP. En la sala VIP va a encontrar información importante sobre lo que estoy hablando. Es verdad, desde diciembre tenemos el mismo discurso, porque es que es la realidad y no podemos cambiar el discurso, porque para poder hacer un juego real, un juego que pueda generar ganancias reales, que el dinero salga de una parte y no sea de que simplemente cambie manos entre jugadores, que eso es un casino básicamente, o un juego de apuestas, hay que generar toda una infraestructura donde realmente hay una economía interna del juego, donde ingresen dineros al juego que no sean directamente los jugadores, sino de otras instituciones. Y generar esa confianza, generar esos resultados, generar esas alianzas toman meses. Toman muchos meses. Nada más miremos cuánto tiempo nos ha tomado empezar una primera fase con KuCoin, cuánto tiempo nos tomó hacer las alianzas con Red Bull. En este momento estamos también, esto sí es, voy a hacer un spoiler aquí en público, que tenemos en este momento alianzas con varias instituciones colombianas. Estamos hablando de alcaldías, estamos también entablando algunas con gobernaciones, estamos apelando a apoyos empresariales nacionales que ya están casi concretados. Uh-huh. O sea, que podríamos decir que PAD tiene participación de pública, ¿no? Es decir, de la parte pública del Estado de inversión. Bueno. Se puede decir que sí, estamos en esos detalles. Hay cosas que no puedo todavía mencionar concretamente, pero también hay participación de dos empresas muy grandes privadas que todavía no puedo mencionar, que uh-huh. van a hacer su... en pocas semanas van a empezar a hacer sus respectivos anuncios. Ya Juan más o menos sabe de qué estoy hablando. Yo sí. Y también estamos trabajando muy duro en generar esto. Ha sido un trabajo de meses, no solamente en hacer el videojuego, sino hacer el lobby, en estar pasando cartas, en generando las pruebas de que somos una empresa real, pasando filtros tras filtros. Ha sido un tema. Entonces, eso...
para la velocidad en la que están acostumbradas las personas a nivel cripto, quizás sea muchísimo tiempo, pero para la velocidad normal de una empresa, hemos hecho cosas en tiempo récord. Yo le invito a Hodor que puede comunicarse con algunos de los usuarios. Hay varios usuarios que están interesados en comprarle cartas a usuarios que quieren salir del juego. En diciembre hubo la oportunidad de salirse para quienes no estaban de acuerdo en que no tuviésemos un token, pero es que nosotros desde el principio hemos sido claros en algo, y es que queremos hacer un juego realmente que pueda generar ganancias. No nos interesa sacar un token y hacer un root pool, no nos interesa irnos con el dinero de los NFTs. De que haber querido hacer eso hace 6-7 meses ya me hubiera ido. Claro. Pero aquí seguimos y seguiremos, porque ese es el proyecto, eso es lo que estamos haciendo. Afortunadamente, actualmente, gracias a inversiones privadas que tenemos, contamos con liquidez suficiente para poder trabajar varios meses más sin necesidad de que los usuarios aporten o hagan ninguna compra, que eso es lo que necesita cualquier desarrollador de videojuegos, poder generar un producto de calidad. Entonces, eso no significa que van a tener que esperar meses los usuarios que ya están para empezar a ver esas ganancias, porque ya estamos a días de que empecemos a hacer varios anuncios importantes y empecemos a activar cositas muy interesantes que les van a permitir a las personas que tengan más paciencia, a las personas que han tenido más paciencia, empezar a ver esos resultados reales. ¿Y qué nos puedes contar del futuro del juego más allá de lo que es el aspecto de inversión? ¿Qué futuro le depara Pat desde ahora, desde que se comience la siguiente fase que se va a activar dentro de poco? A Pat y a AK Games en general. Bueno, le puedo hablar. Uy, es que ha habido bastantes cambios desde el momento en el que empezamos esto empezó como un proyecto en Unity para hacerlo en PC. Luego, literalmente, muchos de estos asociados nos dijeron: nosotros no nos interesa Unity, literalmente. Nosotros solamente, si ustedes trabajan en Unreal, es que podríamos empezar a pensar en una alianza, lo que nos ha obligado a generar otras alianzas para desarrollar en Unreal. En ese momento, uno de los proyectos interesantes que tenemos y que voy a dar de spoiler, pues ya lo adelanto acá, pero va a ser uno de los temas que se va a tratar en el próximo AMA público que se haga, y es que tenemos una integración y una alianza con uno de los metaversos más importantes de Latinoamérica. Esa alianza va a permitir que las personas puedan jugar desde su móvil, desde su PC o con gafas VR, y estamos trabajando para hacer realidad algo que yo creo que todas las personas que les gustan los TG se han querido alguna vez, y es poder tener con sus gafas VR, pues obviamente todavía no existe la tecnología holográfica para hacerlo estilo Yu-Gi-Oh, pero que sí, al menos dentro del videojuego, puedan lanzar su carta y que se vea la criatura reflejada. Eso es una de las cosas que estamos ya trabajando, y eso es de las cosas que se va a mencionar en el AMAC público que va a salir en pocos días. Todavía no sé exactamente cuándo, porque tengo que coordinar, porque no voy a estar solo yo en ese AMA, sino que van a estar el CEO del metaverso que estoy hablando, y probablemente haya otro empresario que estamos coordinando si va a salir en el AMA, un empresario muy importante a nivel Latinoamérica, que es parte del proyecto. Ojalá pueda estar, y vamos a anunciar muchas cositas técnicas. Otra cosa técnica es que el proyecto Tama Kingdom, para quienes sepan qué es el proyecto, que es nuestra versión de Pokémon mezclado con Final Fantasy Tactics, también va a estar en el metaverso y va a ser uno de los juegos emblema de ese metaverso. Van a poder estar paseándose por todo el metaverso, compitiendo en tiempo real con otras personas para capturar los tamas, para intercambiar, combatir con ellos. Todo desde este juego va a ser un free to play, donde cualquier persona va a poder empezar a jugar inmediatamente sin tener que depositar nada de dinero ni nada, sino que va a poder empezar a participar de ese juego inmediatamente. Estamos dividiendo, ya volviendo a hablar un poquito, a los usuarios, a los jugadores, de los inversores. Los inversores van a tener ciertas cosas, quienes quieran invertir o quienes ya han invertido, van a tener ciertas ganancias y van a tener ciertos planes para ellos. Y para quienes solo quieran jugar y ganarse algunos dólares en estas interacciones, comercial con otros jugadores, pues va a estar todo el juego que estamos desarrollando. ¿Tenemos fechas del AMA, Juan Alberto? En este momento no tengo la fecha exacta porque yo viajo esta noche. Mañana me estoy reuniendo con estas personas. Ahí yo creo que mañana les puedo tener fecha del AMA, de cuándo lo vamos a realizar.
vienen con cargado de noticias interesantes. También vamos a estar en varios eventos NFT en Panamá, en México, en Estados Unidos durante este mes. Si hay algún usuario que quiera saludarme o quiera irme a hacer alguna pregunta presencialmente, voy a estar en estos eventos. Vamos en el AMA a estar informando cuáles son concretamente. Entonces, nada, tenemos un mes movidito, como dices tú, Juan. Sí, ¿no? Hay una pregunta de Otaru Crypto. Joder, ya me he hecho leer. Dijiste que no ibas a leer, ¿no? El nombre otra vez, me cago en la leche. Oh. Perdón, dice que tenemos una cosa con Otaru, que bueno, ya te contaré algún día, Juan Alberto. Dice, creo que ha habido una confusión importante en lo que Juan dijo y sería bueno aclarar. ¿Está en proceso un ingreso de capital privado o público? O sea, público sería del Estado colombiano. En este caso es de los dos. En este momento ya tenemos un capital privado y estamos en un proceso para que estamos en un proceso ya muy avanzado de negociaciones, porque hay intereses muy interesantes de alcaldías y gobernaciones en que el proyecto se vuelva un proyecto alcaldía y se vuelva algo demostrar al mundo, de demostrar gestión de parte de ellos y demostrar la capacidad que tiene Latinoamérica para generar todos estos desarrollos en nuevas tecnologías. Están muy interesados, nos han hecho bastantes auditorías, han estado ahí muy pendientes de todo lo que estamos haciendo, estuvieron presencialmente en el ACAFES varios funcionarios públicos y estamos en ese proceso. Obviamente, como lo mencionaba hace un rato, no es algo que se genere en un mes o en dos meses, no, más lleva tiempo, estamos sí. en elecciones en Colombia y eso retrasó todos los procesos, pero estamos en eso, esperamos que para este o el otro año ya hayamos concretado una participación pública y exactamente cómo van a beneficiarnos esto a nosotros y pues a los jugadores. Entonces, puedo también adelantarles que no solamente se está trabajando con la parte de gobierno de Colombia, sino que hay un grupo, una asociación muy importante que mezcla personajes de México, de Salvador, de Chile, que también están, de la cual ya Atka Games es parte. Nos invitaron, nos extendieron la invitación, obviamente después de pasar todos sus filtros, porque no cualquier empresa puede ser parte de ellos. En el AMA también se va a anunciar de quiénes estoy hablando. Y también ellos están ayudándonos a gestionar todos estos temas, porque lo que queremos hacer es un proyecto como no se ha visto en Latinoamérica. Estamos haciendo realmente un proyecto ambicioso, pero no estamos solamente Juan Alberto y el equipo Atka Games haciéndolo, sino que en esta ocasión es un grupo muy grande de personas que queremos realmente mostrar las bondades de la blockchain y de todo ese tema de NFT y quitarle de una vez todo ese mala fama que tiene. Bueno, por lo menos por vuestra parte, claro. A ver, sigo comentando del chat. Creo que si le invirtieron mucho al evento que hicieron. Esto lo vamos a comenta Rolander, esto lo vamos a aclarar esta tarde con el contable y según tengo yo entendido, sí que se invirtió dinero en el evento, pero porque un evento de estas magnitudes no se hace con 3.000 dolarines, vaya, hay que pagar muchas cosas. Luego comenta Rolander, y bloquean el poder de obtener del poder de minado. Los vídeos del espacio pad también dejaron de hacerlos. Quiero que vuelva Gigi, en exclamaciones. Bueno, Gigi en ese momento tuvo una oportunidad muy interesante en su vida y como toda empresa a veces sirve de trampolín para saltar a cosas mejores. Gigi se le presentó una oportunidad, ella toma esta oportunidad y actualmente ya no está trabajando con nosotros. Tenemos a Killian, que la invitamos a que la conozca, ella también es un amor y cumple también el perfil que tenía Gigi, que es que maneja perfectamente el inglés, ella es nativa de Estados Unidos y aparte es una experta en TCG, le encantan los TGC, le encantan los juegos de cartas, ella hace Twitch casi todos los días. En cuanto al poder de minado, sí hubo un grave problema con el poder de minado que ya debe estar solucionado en pocos días. Ya he mencionado en el chat de Pat que esperamos que el poder se restablezca en unas cuantas semanas. Se va a hacer todo lo que había acumulado hasta este momento, se va a entregar y va a haber un nuevo sistema de minado que va a ser ya no con BUSD sino con AC. Entonces, porque vamos a cambiar toda la parte técnica. Es lo que yo también comentaba en un grupo el día de ayer, que alguien mencionaba que se podía hacer un juego en 4 meses. Yo le dije, no es posible. A ver, como poder sí que realmente se puede hacer, no es... Lo que pasa es que vas a hacer una mierda. Como poder sí que puedes, pero sí, claro, y,
y no te va a servir después. O sea, una pre-alfa en 4 meses no sirve. Y nos pasó. Lo digo con propiedad porque nos pasó que muchas de las cosas que hicimos a la carrera y que hicimos de afán, realmente para usarlas en un futuro son inútiles. Entonces tuvimos que reescribir y rehacer un montón de cosas. Afortunadamente ya esas cosas están casi terminadas y durante el mes de julio vamos a estar implementando nuevos protocolos, vamos a estar implementando nuevos sistemas, van a haber varias mejoras. Entonces ya van a haber un cambio importante en toda la parte técnica de PAT y del juego. Estupendo. ¿Tú tienes que preguntar algo más, Tony? ¿O? Maravilloso. No, tengo ganas de ese AMA. Sí, sí, sí. A ver si nos das la fecha pronto, Juan Alberto. Y por nuestra parte parece que por el chat no hay más preguntas por ahora. Entonces quedamos pendientes de que nos des esa fecha y vemos si podemos participar nosotros también con vosotros. Hombre, yo les agradezco mucho esta invitación. Gracias por este pequeño espacio. Apenas tenga la información del AMA, pues con mucho gusto se las paso. Me encantaría, si es posible, retransmitirlo para toda la comunidad, para todos los topitos. Sí, claro. Y nada, seguimos trabajando con mucha fuerza. Estupendo, Juan Alberto. Pues un abrazo y mucho ánimo. Y Loctar Hogar. Un abrazo muy grande. ¿Qué ha sido eso último? Es una frase del WoW. ¿Qué significa? Victoria o muerte. Victoria o muerte. Oye, sí. Se han metido unos cuantos topos aquí. Victoria o muerte. Victoria o muerte. Esa es la frase con la que nació, pero hay un tema con esa frase y nos tocó cambiarla. Ahora es el fuego de tus sueños, algo así. Realmente no lo sé porque se lo cambió el equipo de marketing por un pequeño inconveniente que había con esa frase de victoria o muerte, sí, que ¿no? Personalmente para mí es lo que más significa parte. Sí, ya algún día se conocerán todos los entresijos del proyecto. Che Guevara también dijo eso, ¿no? Sí, Che Guevara, sí. No, creo, no sé. No sé, no sabía, ¿eh? Yo sí, sé que... Esa frase tiene una connotación interesante, lo de victoria o muerte. Claro, claro. O sea, no es más que del WoW, para mí es del Che Guevara. Sí, sí, a ver. Victoria o muerte, Che Guevara. Ostras, sí, era del Che. Hasta la victoria siempre. Ah. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Vale. Vale, no es exactamente la misma. Uy, rozando ahí. Hasta la victoria, patria o muerte. Pues muy bien, Che, Ernestito. Puedes combinarlo, Tony y Juan. Puedes poner pat o muerte. Hasta la victoria, pat, TCG o muerte. Sí, sí, sí. Podemos trabajarlo, ¿eh? Bueno, un abrazo, Juan Alberto. Un abrazo, Topos. Un abrazo también para ustedes. Y nada, yo sigo en mis cosas de trabajo y muchas gracias nuevamente. A ti por venir, Juan Alberto. Hablamos. Sí, un abrazo. Bueno, y ahora tenemos que hablar, Juan Alberto, luego cuando acabe el directo te escribo para hablar con esta señora. Sí, claro que sí. Aunque sea ya 20 minutos, media hora. Entonces, vale. Ella te responde cualquier pregunta que tengas sobre cómo estamos en impuestos, los pagos, todo el tema. Estupendo. Para poder dar claridad sobre esos temas. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Juan Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Cerramos chat. No, yo te diría que lo dejemos abierto por si alguien nos quiere interrumpir en cualquier momento, que nos interrumpa, tío, para hablar, ¿eh? Yo lo dejaba abierto. Perdón. Es esto, que me he vuelto loquísimo. Perdón. Dos a la vez. Yo, comenta Josma que me parezco al Che, tío. ¿Te parece al Che Guevara un poquito? Eso comenta Josma, no sé. El que se parece mucho es mi padre. Mi padre sí que es muy parecido al Che cuando tenía 35 o 40 años, ¿eh? Pero en plan muy, muy parecidos, tío. Hombre, yo no, la verdad que pues yo será no por el pelo largo, porque tengo el bigote con esto de aquí, ¿no? A lo mejor, porque yo otra cosa. A ver. Perdón, necesitaba un poquito de boost. ¡Boost! El boosteíto, ¿no? Sí. Hablamos un poquito de actualidad. Dejamos el chat abierto para que... Yo lo dejo abierto. A lo loco. Y si nos quieren interrumpir, que nos interrumpan, sí, ¿no? Sí, hoy, sí. Habla pueblo, habla. Directo del pueblo. Hoy lo permitimos. Hoy damos la licencia. A ver, Jos, ¿qué iba a decir algo? No sé si me siento cómodo con esa idea, Juan. ¿Qué dice Jos? Tony y Juan, en estos días creo que pasó por allá nuestro compañero Tony. ¿Cómo se llama su Twitch? ¿Café con Tony? Café con Tony, pasó a saludar en nuestro en vivo con Killian.
Correcto, pues correcto. Voy a ver si hablo con para poder pasarnos y verlos en vivo, para ver qué tal. Si el en vivo es así tan dinámico como con Juan. No, el mío es mucho más tranquilo. Estoy jugando. No, depende de que estés jugando, es más tranquilo o no, ¿eh? Porque con el counter te activas. A ver, la idea un poco es charlar con los espectadores. Lo que pasa es que soy súper nuevo y Polidori bien lo sabe. Me encanta charlar con cualquier espectador y si se fomentan temas de conversación, encantado, pero por ahora sobre todo lo que hago es jugar a videojuegos. Llevo una semana streameando, pero sí que es verdad que vi que estaba acá Games en directo, me pasé a saludar y a animar un poquito el directo de Kilian. Sí, lo hace muy bien, lo hace muy bien. La vi muy suelta y muy bien. En estos días voy a ver si la convenzo, uh-huh. Porque ella canta en japonés. Sí, es verdad. Recuerdo que hablamos de esto, que sabía todos los openings, ¿no? Más o menos conocidos. Qué bueno. Es verdad. Ella cantó en el Ad Cafés, en el concierto, en el cierre, uh-huh. Varias canciones. La de Digimon, que creo que se llama Flowers, no me acuerdo cómo se llama. Cantó la de Senseiya y cantó la de One Punch Man. Bueno, cantó varias. Nos piden por aquí que compartamos el Twitch de la chica nueva de Pat. ¿Cómo es exactamente? A ver. Que yo lo tengo, pero en mi otra cuenta. Aquí en la cuenta de juegos en F-Top. A ver, ¿cómo es? Ahí les paso el Twitch. ¿Por dónde lo puedo pasar? Por Telegram, por ejemplo. Por Telegram, sí. Vamos a compartirlo ahora también por el chat. Por cierto, chicos, ¿qué tal va la colección? Que nos ha vuelto a saltar aquí el anuncio de los fotogramas. Espero que vaya bien, ¿no? A ver, nos ha saltado. Qué raro eso, ¿no? Juan, sí. ¿Por qué ha saltado yo eso? Yo sigo pensando, porque eso está. Sigo pensando que estamos entrando por ahí, ¿eh? Pero bueno, mientras no se caiga, tío, ¿sabes? O sea. Vale. Lo que pasa es que a lo mejor hay momentos. Verdad, en los que, está parpadeando, igual eso. Sí, yo creo que es eso lo que está pasando, pero bueno. Ah, bueno, claro, es el canal de AK Games. Es el canal de AK Games y en ese está streameando de vez en cuando Kilian. Vale. Kilian, sí, está streameando. Quisiera saber primero que todo el horario en el que están streameando ustedes para nosotros ir, pues, uh-huh. Apoyar. A mí me encanta mucho escucharlos ustedes en vivo y sobre que el compañero tenía un solo espacio, no lo sabía, por eso no había ido a apoyar. Pero ¿qué horarios tienen? Y yo me meto también junto con la comunidad de Paz a echarles uno. Pues mira, Juan y yo estamos en Juegos en F-Top de 5 a 7 de la tarde, hora española. Sí, que empezamos hace una hora y acabamos dentro de una hora. Hora española, a veces dura 2 horas, otra vez dura hora y media, vamos improvisando, ¿no? Y luego, bueno, a ver, mi canal es algo un poco más diferente. Yo juego a videojuegos, la idea es en el futuro tratar todo tipo de temas, noticias, de hecho se llama Café con Tony porque un poco la idea del futuro es pues que haya tertulia, que haya debate, ¿no? Es un poco diferenciado de Juegos en F-Top. Josman, te agradezco mucho la idea, con que nos apoyes en Juegos en F-Top, te estamos más que agradecidos, ¿eh? Es un poco un rollo diferente, ¿no? Voy sin gafas, voy sin bandana, soy yo de verdad, ¿no? Aquí el amigo Taru Crypto hoy me ha comentado, ha tenido la gentileza de comentarme que le gusta mucho más el Tony de Juegos en F-Top y que el Tony de Café con Tony es muy aburrido. Bueno, pues la verdad que me ha dolido porque llegamos a la conclusión de que sin esta parafernalia soy un ser aburrido. Pero bueno, Otaru, te agradezco la honradez, la honestidad. Con que nos apoyes en Juegos en F-Top, Hotsman. No, por favor. No pasa nada, estamos de risa, Juan, estamos de risa. Hotsman, estamos de 5 a 7 de la tarde, hora española. Y si pudiésemos coincidir algún día, la verdad que sería bonito. Sí. Sería bonito. Pero todos los días. De lunes a jueves. Menos sábados y domingos. Lunes a jueves, sí. He dicho lunes a viernes, creo, ¿no? Lunes a jueves, sí. Y bueno, si hay alguna última hora o lo que sea, también podemos improvisar un directo. Una partidilla, ¿no? Con los topitos y tal. Sí. Que llevamos diciendo que vamos a hacer un Fall Guys. Está bueno. Cuando salga el alfa de lo que va a ser el juego, el TCG, y el alfa de lo que va a ser Tama, pues si le pueden echar un ojito, yo voy a hablar con el jefe para que les puedan tener ese alfa ustedes también antes, como lo van a tener pues los muchachos de preventa. Uh-huh. Y ustedes puedan jugar ahí. Se puede jugar totalmente free to play, lo pueden jugar y ir evolucionando su,
su tama poco a poco. No sé si son de ese tipo de juegos, por si acaso. Me imagino que les gustan más los juegos de tiros y de... A mí depende, depende mucho de, del juego. Si estamos hablando de un juego que se parece mucho a Pokémon GO, ¿no? Según tengo entendido. No, es como Final Fantasy Tactics. Es un juego más de... Vas capturando, vas criando, vas subiendo las estadísticas. Tiene va a tener PvP, va a tener ranking, va a tener un lado aventura donde vas a ir pudiendo caminando, ir explorando, ir agarrando cosas y crafteándolas para poder ponérselas al tama. O sea, va a tener varias cosas el juego y va a estar bastante chévere. Como, como les dijo el jefe, pues estuvimos obligados ya que pues a tener que no trabajar más en Unity porque nos dijeron o es un real o un real y nos especificaron cuál un real y es un motor bastante difícil de trabajar, pero ahí estamos dándole duro. Un real es, a ver, no es mucho más complicado que Unity, tiene cosas diferentes, pero lo que tiene es, si no recuerdo mal, es lo de los prints, ¿no? Que podías, que tenías como directamente plantillas bastante, bastante potentes, pero es un poco menos amigable, ¿no? Amistoso que Unity. O sea, más complicado. No me mire a mí, Juan, sí. porque yo ¿A quién miro? ¿A quién, al ventilador miro? Sí. O sea, es como te, yo como te estaba comentando. Yo solía programar en Unity y la verdad que fue duro al principio. Es broma, no tengo ni idea. No tengo ni idea de todo este mundillo. Pero lo que dice Juan, va, supongo que será cierto. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Bueno, vamos. Yo voto por cerrar el chat de voz porque tenemos que comentar cositas, Juan. No bueno, sé. Como quieras, tampoco está habiendo una participación masiva, pero. Lo dejamos abierto. Tengo que ir al baño un segundo. Eso me pega más. Sí. ¿Voy sacando las noticias o no? Dale, dale, sí. A ver. Bueno. Pues que se viene por aquí. Primero un poco de música, ¿no? Que lo tenemos aquí muy silenciado todo esto. A ver. Esperar, porque estamos en el chat. Ah, vale. Aquí. Voy abriendo. Una por aquí. Dos por aquí. Tres por aquí. Cuatro. Y cinco. Ya habéis visto los titulares, más o menos, ¿no? Esta última, además, se la dedico a Tony, que él es mucho más de Twitter que yo. Y que, por lo visto, Twitter ha sacado una nueva manera de comentar, parecida un poco copiando a Medium. Pero bueno, la primera de todas es... no sé si las has visto, ¿no, Tony? Por favor, ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que sí. Bueno, quiero decir... Claro que sí, hay preparación, horas de preparación. Quiero decir, antes del directo. Yo, por ejemplo, Robinhood sí sé que es un trader... A ver, la noticia... FTX, el trader, está buscando... ¿El trader? Sí. La plataforma de trading, quieres decir, ¿no? Claro. Sí. Está buscando... Está intentando negociar la compra de Robinhood, que es otro trader, ¿no? Otra plataforma de trading. Un trader es una persona. Sí. Diríamos que es una plataforma de trading. Sí. No solo es una plataforma de trading. Robinhood es, digamos, la principal responsable, la número uno de que todo este mundillo de... Pump and dump, hold, estas inversiones, ¿sí?, express, por hablar claro, que el mundo de la bolsa, no solo cripto, que el mundo de la bolsa se haya, digamos, hecho mainstream para chavalines de 18, 20 años, 22 años, que en otro momento estarían jugando, sí, al Need for Speed Underground y ahora están invirtiendo 100 pavetes para ver si Tesla sube un 1%. Robinhood es el principal responsable. Él comenzó una senda que luego han seguido otra plataforma. Yo pensaba como... que era eToro el primero. No, claro. eToro, DeGiro... DeGiro también, sí. Interactive Brokers... Esa no la conozco ya. Pues esa es, digamos, en cuanto a calidad. O sea, eToro... Huye de Toro. Con esa empecé yo. Y muchísima gente, porque son los que más gastan en publicidad. Sí. eToro, por motivos que tampoco vamos a comentar ahora, no es nada recomendable. Tiene el tema demasiado gamificado. Ya. No sientes que estás invirtiendo en la bolsa. Estás jugando al Candy Crush. Un dinerín por aquí, un dinerín por allá, una galletita, ¿no? O sea. Parece que estás jugando al Candy Crush. Ya, eso no mola nada. De giro me mola. Interactive Brokers me mola. Robinhood no la he probado. No sé si ni siquiera está disponible en España. Creo que es solo América, no estoy seguro. Hace tiempo hice mis pinitos en el mundo bursátil. Ahora mismo no miro nada de eso. ¿Tienes acciones de algo?
de una cosa, sí. Pero sí. No vamos a decirlo aquí. De una cosa holdeándolas a muy largo plazo. Bueno, ¿y qué pasa? FTX intenta comprar Robinhood. Pues sería algo gordo. Está intentando establecer el camino a la compra. Todavía no hay negociaciones abiertas siquiera. Por encontrar un equivalente sería algo rollo Microsoft compra Activision Blizzard, ¿no? Salvando la diferencia, sí. Hablando de otro campo para que se entienda, ¿no? Eso sería más Microsoft compra Apple, ¿no? A lo mejor, o algo así, o... ¿Estás oyendo los golpes? Sí. Ah, pues son nuestros vecinos, pero vamos, que no estamos haciendo ruido, son las 6 de la tarde, o sea no, que... Pero para nosotros eso, ¿no? No sé si serán para nosotros o no, pero igualmente, si son para nosotros, estamos en nuestro derecho que no de... no son para nosotros, Juan. Vale, son vale, vale. Los vecinos de arriba, yo a veces pienso que ahí viven, tienen elefantes... Sí, ¿eh? Viviendo. Y tienen elefantes con tacones, además. En mi habitación se escucha mucho más que en la tuya, es impresionante. No son para nosotros, son golpes, hombre. Y si lo son, pues, como tú bien has dicho, no... ¿Se van a seguir golpeando la pared? Porque... Vamos a ver, Microsoft, Apple, sí, o Microsoft... La analogía es la misma. ¿A dónde quiere llegar con esto? Sí, Microsoft compra Apple o Microsoft compra Activision, Blizzard. Vale, muy bien, noticia interesante. ¿Algo más que opinar de esta noticia? Yo no, simplemente que puede ser... A ver qué pasa con esto, ¿no? Y no sé si permiten hacer estos movimientos tan grandes de... Había una tabla... Bueno, es que no la he incluido, pero había una tabla con los traders y las deudas que tenían, que es que he visto a última hora que era bastante interesante. No aparecía ninguno de estos dos, ¿eh? Uh-huh. Está bien la noticia, ¿no? Pero yo cuando estudiaba periodismo, esto... No es una crítica, ¿eh? Yo la habría, no, es, la habría, es un rumor, realmente. La habría elegido también, sí. Claro, pero es un rumor, no es una noticia porque están intentando... ¿Qué es eso? Yo creo que es eso, que están como a ver cómo cala esto, ¿no? Es que en es el eso, público, es eso. Es que es el adelanto de una posible noticia, ¿no? Yo sí, cuando yo estudié periodismo, esto no es una noticia, pero yo también la habría elegido, ¿no? Porque sería un golpe sobre la mesa en todo el ecosistema de las plataformas de trading bursátil. Bien, eso que has comentado de Twitter antes, la verdad que me interesa porque no tengo ni idea. ¿Quieres que vayamos a la primera? Lo tienes aquí abierto. Vale, ¿van a convertirse en un medio o cómo va eso? Que quieren dejar tweets de hasta 2500 caracteres, no sé si caracteres o palabras. Y que creo que quieren copiar un poco el sistema de Medium de, ¿sabes? De comunicación, a lo mejor en cuanto a equipos de desarrollo y tal. De notas de parche y eso. En vez de hacer un 5.000 tweets sobre una nota de parche, pues a lo mejor poner en esa nota de parche. Me parece curioso, ¿no? Que esté dando este salto precisamente Twitter. Y tendrá que ver con el tema de los NFTs, precisamente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que... O bueno, de desarrollo de software en general, ¿no? Sobre todo. Porque es que otra utilidad no le veo así... A ver... Vamos a ver, estamos, pero no hay ningún post, nada informando un poco. Este es el post. ¿No se puede poner en grande? Vale, eso es como si fuese una entrada de blog con su imagen principal, claro, su texto. Claro que es como hacer entradas de blog, ¿no? Pero que el sistema es muy parecido al de Medium, es lo que decían ellos. Claro, esto es un poco una respuesta, digamos, al tema de los hilos. En lugar de hacer un hilo, Twitter está habilitando una forma de reinventar la rueda, de volver al blog. Pero realmente no es nada, ¿no? Claro, o sea, es implementar algo que ya está inventado, simplemente, ¿no? Es meter una opción casilla de blog, post, dentro de Twitter. Es interesante, ¿eh? Es interesante. Es interesante. Los blogs tuvieron su apogeo hace... 15 años, 20 años. 2005-2010 o algo así, la época de Fotolog y todo esto, ¿no? Y luego ya como que ya no hay tanta gente que escriba blogs, ¿no? Por no decir casi nadie. No, pero hubo un momento que los blogs eran una cosa... El YouTube del momento, ¿no? O sea, el YouTube del momento. Sí, todo el mundo tenía su blog, lo abrías, escribías una entrada, al día siguiente escribías otra, la siguiente ya la semana que viene y ya abandonado, ¿no? Literal, ¿eh? 99%. Literal yo escribí como 3 o 4 posts y dije, esto es una puta mierda. esto me recuerda, a ver, Pollito Libros, había un blog, pollitolibros.com. ¿Este es tuyo o qué? Estaba interesante, lo que pasa que no sé si carga, ¿no? Este chaval es este blog. Sí, es mío, sí, pero independientemente de que sea mío, está guay este blog. ¿Hace cuánto que no escribes aquí? Pollitolibros.com. Hace mucho que no escribo aquí, son reseñas de libros, vaya. Tienes el café con criptos, tío. Cabrón. Sí.
Pollito Libro, chicos, el blog del futuro del que todo el mundo habla. Pues, oye, esto de Twitter es interesante y a ver cómo le sale la jugada. Es curioso como los famosos 120 caracteres, ¿o 140? 140. No sé, yo no utilizo Twitter, no lo sé. Vale, en su origen Twitter eran 140 caracteres, se duplicaron a 280 y ahora dan el salto al blog. A ver, lo entiendo, tiene sentido. ¿Por qué redirigir a gente afuera de la comunidad de Twitter para que vean un post, para yo expresar mi idea, mi punto de vista sobre que la nueva Ana Bolena sea negra, ¿no? En lugar de hacer un hilo de 20 tweets, pues, oye, visita mi post y dale al like dentro de Twitter, ¿no? Sí, ¿no? No redirigir el tráfico fuera de la propia red, claro. Eso, lo de siempre. Eso, ¿eh? Los walled gardens, que se llama, perdón por la pedantería, no sé cómo se dice en español, el término exacto, ¿no? Pero no, Facebook, suena. Instagram, todos estas comunidades intentan que, o sea, retención, ¿no? Que el usuario no abandone la plataforma. De hecho, TikTok hasta hace muy poco no permitía poner enlaces en la bio. Para la publi, entiendo, ¿no? Del perfil. ¿Eh? Para la publi, ¿no? Retenerlos para la publicidad, quiero decir, porque qué beneficios sacan si no. Bueno, para que la gente no se vaya de TikTok. Por eso, para la gente que no se vaya de TikTok. Las métricas. Claro. Los datos. Twitter también introdujo hace poco salas con chat de voz, no sé muy bien eso. Sí, Twitter. Sí. No sé muy bien cómo está yendo. Eso tiene que ser un hervidero de odio, ¿eh? Yo me metí en una vez. ¿Nos podemos meter en una hora? Es que me salen en el móvil y yo no sé muy bien cómo va eso. Creo que en versión PC no. A mí nunca me han salido en versión PC, me salen en versión móvil. Y ya te digo, 2.000, 3.000 miembros escuchando a uno. No sé, eso no. Dijeron que iban a probar con notas de voz. Están siempre intentando un poco innovar, ¿no? Interesante siempre lo que está cocinando Twitter, ¿no? Sobre todo ahora que la compra de Elon Musk sigue sin confirmarse del todo. Parece que el tío ha dado un poco marcha atrás. Hace tiempo ya de eso, ¿no? Además. ¿Ah? Hace tiempo ya de eso. Comentó hace poco, no sé si lo viste, que no le había hecho ninguna gracia la cantidad de bots que se había encontrado en Twitter. Vaya, como si eso no se supiera antes. A lo mejor un tercio de la población o algo así de Twitter son bots, ¿no? Como pasa en nuestro Telegram un poco, tío, que a lo mejor de 2.800 personas que somos, tío, fácilmente puede haber 500 que sean bots o algo así, ¿eh? Noticia del 6 de junio. Sí. Elon Musk lanza un ultimátum a Twitter por los bots y amenaza con romper el acuerdo de compra. Por cierto, si rompe el acuerdo de compra... Un quinto, ¿eh? Joder. Tenía que pagar... A ver si lo pone aquí. Tenía que pagar una burrada. ¿Qué clase de contrato es ese, tío? Pues un contrato estándar en este tipo de operaciones. Sí. Cuando ya has anunciado públicamente y te has comprometido a comprar... a ver, no lo pone por aquí. Me ha parecido ver 40.000 millones, ¿puede ser? ¿Arriba? Esa es la cifra total. Ah, vale. Sí. Se comprometió a 40.000 millones de euros. Quedaba suspendido temporalmente. Twitter dice que tiene un 5% de bots y Elon Musk dice que es un 20%. Yo tengo una cuenta de Twitter desde 2009 y hace cuestión de un par de años me dio por volver a entrar y ponía que había retuiteado yo 1.000 movidas de relojes en árabe. Vamos, que me han hackeado la cuenta fijo, ¿sabes? Te la han hackeado, ¿no? Sí. ¿Eso cuenta como bot o cuenta como persona? Es un bot, seguramente. No, quiero decir, ¿mi cuenta contaría como la de un bot o como la de una persona? Como un bot, ¿no? Porque la acción que ha tenido realmente... Tengo un retweet. Elon Musk amenazó este lunes con cancelar la compra No, eso de que se reproduzcan videos automáticamente, sí, mal. Vaya cáncer. Cuando comenzó Internet, la era en los orígenes de Internet, muchas webs te reproducían música automáticamente. Sí. Tú estabas convencido, tú como Homer con su página web, ¿no? Hola. Sí. Tú estabas convencido de que eso le encantaría a todo el mundo. No, not really, bro. Bueno, comenta algo, virguerías. Biden está hablando en directo con el rey Felipe y están subiendo las criptos. A ver, vamos a ver Bitcoin. A mí lo del rey Felipe y Biden como que me da un poco igual, pero me parece curiosa la reacción, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Vamos por parte. Primero vamos a verlo en TradingView. O sea, Biden está reunido con Felipe. Con el preparado, sí.
Y aquí el amigo Hago Virguería se establece una relación causa-consecuencia. ¿Eh? Illuminati confirme de un poquitín de... No sé. A ver, pues las criptos en principio no están subiendo mucho. Bueno. 15 minutos, 5 minutos... no sé. Bueno, estaremos al tanto de... Estaremos al loro. Bueno, hablamos, me parece súper interesante esta mierda, tío, ¿eh? Sí, seguimos con Elon Musk. No sí, abandonamos sí, sí, el de mundo verdad, de Elon Musk. De Elon a Elon y tiro porque me... Sí, Starlink. Efectivamente, ¿sabes lo que es el cacharro este? No sé lo que es, Juan. Jeff Bezos. Pues explícaselo a la audiencia, Don Anthony. Jeff Bezos, por favor. No, explícalo tú. Jeff Bezos, Jeff Bezos. No sé si Starlink. A ver, pues Starlink, si no recuerdo mal, ¿vale? O hasta donde yo sé, es un prototipo. Que se puede utilizar para obtener internet en cualquier punto del mundo porque los tenemos a través de satélite, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aquí vemos en la foto, yo no había visto cómo era el cacharro, en realidad. Pero parece una placa solar, ¿verdad? Parece súper curioso. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. Cabe en una caja. De hecho, cuando empezó el tema de la guerra de Ucrania, Elon Musk se hizo una campaña de relaciones públicas muy guapa porque envió unos cuantos Starlinks para allá, para Kiev y diferentes zonas de Ucrania. Porque por lo visto el gobierno o Putin, yo qué sé, habían de saber que no se podía conectar a la gente a internet, ¿no? Mm. Y la verdad que esa es de las mejores campañas de relaciones públicas que recuerdo de Elon Musk, junto con cuando intentó rescatar a esos niños tailandeses atrapados en una cueva. En fin, divago, estoy divagando. Pero Elon Musk tonto no es. Y el tema de la compra de Twitter perfectísimamente puede ser otra campaña de relaciones públicas y que Elon Musk... en ningún momento haya pretendido comprar Twitter, ¿no? ¿Y perder todo ese dinero? El hombre más rico de la Tierra... Ya. ¿Tú sabes lo que gana Elon Musk en un día? Es que lo leí... No, prefiero no saberlo, la verdad. Es de loco. Es que me puedo ni tría. Es ridículo, tú piensas... A ver, pero una cosa. Cuando pensamos que la gente gana dinero, realmente ese dinero no es el dinero de Elon Musk, es el dinero de todo el conglomerado que tiene Elon Musk como empresarial. No pertenece únicamente a Elon Musk. Es un dinero que se reparte luego entre sus directivos, entre la gente que trabaja, las instalaciones, el equipo... O sea, obviamente no, este hombre no está ganando $1,000,000 al segundo, ¿no? Eso es todo su entrama empresarial lo que lo está ganando y se reparte. Sí. Pero eso no quita que sea el tío más rico del mundo, claro. La cantidad de dinero que genera a través de Tesla, a través de The Boring Company y de la otra, SpaceX. En fin. Y hablando de las empresas de este señor, ¿en qué ha quedado? ¿Lo del el Hyperlink se llamaba? ¿O lo del tubo? Coches en tubo. Sí, lo de terminar con los atascos de Los Ángeles mediante túneles, pues está en proceso, igual que está en proceso lo de viajar a Marte, igual que está en proceso lo de implantarte un chip que te cure las enfermedades neurológicas. Este hombre es muy bueno haciendo anuncios de cosas que va a desarrollar en el futuro. Como Mist un poco, ¿no? Como Mist, muchos a Elon Musk le llaman un vendehumos. La realidad, lo cierto es que más allá de facilitar el acceso al coche eléctrico, uso comillas porque un Tesla no es precisamente barato, ¿no? No. Elon Musk tiene todavía mucho por demostrar, pero tiene unas entrevistas con Joe Rogan súper, súper interesantes. Qué grande, ¿eh? Sí, vamos, que realmente debe ser mitad vendehumo, mitad empresario, ¿no? Y 0% filántropo, un poco. Tiene grandes planes para el futuro. Bueno, creó eBay también. PayPal. Eso te iba a decir, sí. PayPal. Bueno, ¿y qué pasa con Starlink? Nada, que ya está de comercialización, creo, si no recuerdo mal. Y es un poco los parámetros y el precio que ofrece el servicio. Entonces, mira, si dice que empezaron a testearlo en mayo de 2021 y que costaba, ¿cuánto pone? $600 o 650 euros. Mm. ¿Vale? Y que cuesta el servicio 125 euros al mes o $135 al mes. Pero que lo puedes pausar en cualquier momento. Entonces, ajá. Oye, la cuota... Es caro, pero tú piensas que si te vas a...
Si nos quita los lagazos en los directos, es para pensárselo, ¿no? El caso es que sí, sigue dando lagazos, por lo que veo, además. Pero la cuestión es que dice que tienes que estar en un área más o menos despejada. Uh-huh. Que si estás en una zona residencial, que es posible que esté más congestionado porque haya más conexiones. Eso dice él, vamos. Yo no entiendo exactamente el sistema de comunicación que tiene uno con el otro, la verdad, pero... Perverus comenta que si Starlink es un éxito, se muere Telefónica S.A. Hombre, Telefónica y... Y no solo Telefónica, ¿no? Perverus está preocupado por Telefónica. Yo creo que Telefónica es un monstruo que va a sobrevivir a nosotros y a nuestros nietos, probablemente. ¿Ah, por sí? ¿Tú crees? Hombre, ¿tú piensas el entramado de cables que hay? Eso, ¿quién es el listo que le compra todo eso a Telefónica, sabes? Que, por cierto, que es una cosa que pagamos los españoles religiosamente de manera pública y que luego se privatizó, ¿eh? Con las buenas privatizaciones. Iba a decir otra palabra, pero mejor esa. Eso es lo que pasó, sí. Sí, ¿eh? Ahí el buen expolio, ¿eh? Al Estado. Bueno. ¿Tú preferirías que Telefónica siguiera siendo pública? Es una pregunta muy complicada en España, porque se ve que el tema de lo público en España, y bueno, prácticamente, menos en Estados Unidos, por publicidad, ¿eh? No sé si será realmente así o no, pero parece que lo público, como que la gente se aprovecha mucho de ello, ¿no? Mm. En plan, es mi cortijo, hago lo que quiero. Y en realidad no es tu cortijo, es el cortijo de toda España. Lo que pasa es que como estás tú ahí situado, pues es complicado descortijarte. Ya. Oye, Elon Musk ya tiene 100 millones de followers. Bien por Elon. Felicidades. Enhorabuena, amigo. hay cosita aquí, ¿eh? Me encanta esta página de The Verge. Se ha muerto el hombre que lanzó la Play y la Dreamcast. ¿Es el mismo? Me parece curioso, ¿eh? Joder. Bueno, con la Dreamcast no le salió muy bien la jugada. Bueno. Comenta Perverus. Aquí en Argentina se han robado todos los cables... Uy, se fue. Perdón. Se han robado todos los cables de teléfono. Pues sí, algo parecido a lo que ha pasado aquí. Dice Mario Landín. Vi un documental que habla de Elon... Y lo pintan como un cazatalentos para poder desarrollar proyectos en su nombre. Es mucha pantalla ese tipo. Sí, yo creo que es más o menos ese tipo de persona. También. Él avisó hace un mes o así que se avecinaba una campaña de difamación hacia él. Sí. Y efectivamente empezaron a salir... Ahora se ha relajado un poco la cosa, pero empezaron a salir noticias acusándole... Bueno, la más gorda fue una en la que se le acusaba de haber... agredido sexualmente a una trabajadora de SpaceX. Bueno, pero eso es un clásico, ¿no? Es un clásico. Sí. ¿Pero tú viste esta noticia? No. Porque tenía un detalle que quiero ver. Elon Musk... Bueno, mientras lo buscas, creo que se están llevando hoy mismo a Assange, ¿eh? Finalmente ya de Reino Unido, tío. Se lo llevan a Estados Unidos. Esa es una noticia bien triste, ¿eh? Pobre hombre la que le espera, sin duda. Sí, esa es una de las cosas que sucedieron durante el ejecutivo de Obama, que no se comentan mucho. Obama, que cómo sí, mola sí, Obama, el ¿no? El progresismo. Oye, vente un poco para acá. Cómo mola Obama, ¿no? Pues Obama dijo cositas feas de Assange. Y bueno, es que si, para de Assange podríamos hablar un buen rato. Sí, sería un tema especial de un directo, ¿eh? Porque... Elon Musk... acusado de acoso sexual. SpaceX podría haber pagado hasta $250,000 para que no se hablase del caso, ¿no? Una trabajadora en un vuelo, parece ser que Elon Musk... No me lo termino de creer, la verdad. Yo no soy fanboy de Elon Musk, me cae bien el tipo. Pero no creo que sea tan tonto como para hacer esto, precisamente, ¿no? Exacto. Y luego dice, le pidió sexo. Pero el detalle que yo quiero es este, que yo quiero ver es este, ¿vale? Le ofreció un caballo como recompensa. Sí, nos dijo, aquí tienes el caballo. Ya que aparentemente sabía... Vamos a leer el artículo. Los hechos habrían ocurrido en 2016. La trabajadora fue convencida de que aprendiese a hacer masajes para poder dárselos a Musk durante los viajes en su jet privado. Fue durante uno de esos viajes que el magnate le habría pedido que hiciera más, tocándola, exponiendo su pene e incluso ofreciéndole un caballo como recompensa, ya que aparentemente sabía que la mujer era aficionada a montar a caballo. No sé, tío. Oye, que te compré un caballo... Le gustaba el cowgirl, ¿no? Le gustaba... Digamos que era un poquito cowgirl la tía, ¿no? ¿O qué? En fin. Hazme una manola que te compré un caballo. Oye, pues no es mal cambio, ¿eh?
Son, a lo mejor, si lo haces bien, son un minuto y medio, dos minutos, a cambio de un caballo que te dura toda la vida. O sea. Sí, sí, y que tienen. Tienen buena tranca los caballos, ¿eh? Pues eso ya para lo que lo quieras usar ya es cuestión tuya. Que te pueden denunciar, ¿eh? Pillándote si follándote un caballo. Y te pueden meter en la cárcel, ¿eh? Por cierto. ¿Te pueden denunciar y si te pillan follándote un caballo? Y meterte en la cárcel, creo que sí. O ponerte un multón importante, ¿eh? Te veo bastante entendido del tema. Tengo caballos en mi campo. Ah, vale, vale. Estuviste ahí blindándote legalmente, ¿no? Por lo que pudiera pasar, ¿no? ¿Tú has visto lo alto que está el culo de un caballo? Es una escalera, tío. No, no es tan fácil, ¿eh? Bueno, pasemos a temas no tan interesantes, pero, ojo, igualmente importantes. Porque Steam es noticia casi a diario. Casi a diario, Juan. Bueno, más que Steam, realmente es... el juego más que está más, sí, en la lista de deseados de Steam. Eso es, eso es. Pero a mí me llama la atención, yo quiero saber qué juego es este. Dale, el, dale. El que está en más wishlists de la gente en Steam, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay un claro caso de bots. ¿Pero cuál es? Este, The Day Before. The Day Before, está siendo desarrollado solo por voluntario. ¿Y qué pasa? ¿Eh? ¿Tú te lo crees? Pero no entiendo muy bien cómo, porque, o sea, no entiendo, no hay un estudio desarrollador detrás. Claro, claro que hay un estudio, están estos dos ganando dinero y ha cambiado el resto trabajando. ¿Sí? Hay scams fuera de los juegos NFT, también hay scams dentro de los juegos que no son NFT, señores. Este es un caso bastante claro de ello. Pero bueno, habrá que ver los detalles del sí, acuerdo, sí, y todo esto. Sí, que te pagarán con cositas dentro del juego por tu trabajo y tus colaboraciones. ¿Y hay tráiler o algo así? ¿Qué es esto? ¿Es un juego? The Day Before es... Imagínate del arma del DayZ, pues aquí era de otro parecido, salía el de The Day Before, ¿sabes? O sea, es un mod de un juego, que ni siquiera es un juego, va a ser una modificación completa. Zombie Survival. ¿Esto es ya el juego? Sí. A ver, a ver. Mundo abierto, acción pura. Otro de verdad, otro survival. De mundo abierto, de zombies. Es necesario más survival, hombre, son necesarios, de verdad. Uno de los más llamativos de... ¿Pero va a ser online? Creo que no. Ah, bueno, sí, sí, claro, que creo que va a ser multiplayer, sí. Sí, multiplayer, sí. Lo que no sé si va a ser MMO, ¿sabes? Uh-huh, eso no tengo claro. Uh-huh. ¿De verdad es necesario otro survival? No sé, papá. Innovativas como arrastre, innovativas. Bueno, ya sabemos que la habilidad que tienen los chicos de LATAM, tenéis una habilidad especial para inventaros palabras. No, que igual está bien dicho ahí, ¿no? Innovadoras. Innovadora, claro, pero que igual innovativas está aceptado también. Pero porque... hay dos adjetivos para el mismo término. O sea, correcto. Si este chico con casi medio millón de suscriptores ha dicho innovativas, innovativas. Innovativo, en tu boca. Ah, pues, en tu boca. Innovar. En tu boca grande. Pero adjetivo innovador. Por eso te digo. En tu boca grande, Juan. ¿Qué necesidad? No. Vale, vale, que está bien. Pero quiero. La pregunta. No, y esto va más para la RAE, en plan. ¿Qué necesidad hay de tener dos términos que expresan exactamente lo mismo? Pues son uso y costumbres del lenguaje. Han evolucionado los dos, cada uno por su sendero. Es como... Yo jamás he dicho esa palabra. En mi vida. ¡En mi vida, Juan! Ni yo. Pero me pasa un poco lo mismo con, por ejemplo, la gente de LATAM utiliza más inversionista. Mm. Y nosotros usamos inversor. Y es lo mismo. Pregunto, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Entonces, ¿por qué hay dos palabras? Imprimido, impreso es lo mismo. No, pero imprimido... ¿Tú crees que es por eso? ¿Es la misma lógica de imprimido e impreso? Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Eso ya no lo sé, fíjate. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. A ver... Zombie Survival. Not excited. No, a mí me parece uno más. Por eso digo, ¿cómo es posible que este juego sea que tenga más wishlist? ¿Sabes? O sea, que esté más, como más deseado. Estoy depreso, dice Pervero. ¿Será quizá por detalles a los que no le estamos prestando atención? En plan, jugadores a la vez. Yo esto ya lo he visto en The Division. Yo lo he visto en GTA V, salvando la diferencia, claro. Hombre, tiene buenos gráficos, ¿eh? ¿No? Pero es que por los gráficos, tío. A ver, este dice que huele a caca. Huele a caca.
y encuentras algo que no... Ah, mira, Reven. No Revenant, Reven. Muchos nos temíamos. Play muy tocho, ¿no? Y donde no te enfrentas tanto a los zombies como a otros jugadores en PvP. Había varias personas que me preguntaron que por qué demonios no lo comparo a DayZ. Porque no me huele igual a DayZ, la verdad. No me huele exactamente igual. También hay que decir que hace muchos años que no entro a DayZ Standalone. Me lo compré el día 1 cuando lo sacaron en Steam Early Access. Y me arrepentí un montón porque los primeros varios años de vida de ese título en Early Access, el juego apenas... auténticas Metrópolis, como podéis ver. Y también fondo, le gusta mucho dar a la húmeda, ¿sabes? Bueno, tenéis ahí el canal del amigo Raven, que dice... Habla que mucho del WoW y tal, este tío. Habla del WoW. Parece una mezcla de Division y DayZ. Comenta Frodo el Gigante. Perverus dice, a mí también me recuerda a Division. Sí, sí, a mí es que... Además, justo fue cuando me fui yo de Ubi que sacaron de Division 1. Y me recuerda bastante al juego, la verdad. No, es que ya lo he visto esto. No, ¿qué tiene de nuevo? No sé. Tienes todas las noticias abiertas ahí, ¿eh? Vaya. Ay, vale, sí, es que me pilla muy lejos, no lo veo. Okay, no lo ojo, veo. Ojo, no Mario Landín. Juan en la TAMU nos dicen vos y yo digo tú. Y significa lo mismo. No, ahí está la cuestión de la cortesía, de que uno es el pronombre de cortesía, por lo menos en España. Significa lo mismo, pero no es lo mismo, realmente. Cuando tú te refieres, en España por lo menos, cuando tú te refieres a alguien de vos... Bueno, pero en España no se usa vos. Ya no, queda como un... ¿Cómo se llama? Cuando es una palabra antigua, ¿cómo se dice? Un... Anticuada. No, es otra palabra. En desuso. No, tampoco. En Argentina yo creo que tú no lo usan, ¿no? En Argentina no se dice a tú, ¿no? No. Dicen vos para todo, ¿no? Arcaica. Es una palabra arcaica, ¿no? Que se utiliza... Sí. No sé si el término es arcaico o no, pero son palabras que sí que se utilizan. Obsoleto. Sí, o sea, se utilizaba en la época que nosotros fuimos para allá y hacíamos por culo. Y así, allí se quedó y aquí hemos evolucionado el tú. Pero acaban significando lo mismo, pero aquí el vos sí que tiene el esto de cortesía, ¿no? Yo creo. Sí, pero que no. O cuando, dicen, nadie, cuando allí dicen, nadie, allí dicen ustedes y aquí nosotros decimos tú. Aquí cuando dices usted sí que se refiere a alguien de cortesía, ¿no? Y aquí también, ¿no? Aquí, perdón, aquí se refiere a alguien de cortesía, pero allí no. Allí es usted y punto, ¿no? Mm. Creo, no lo sé, yo no tengo una academia, un sillón en la academia, ni he estudiado, ni soy lingüista, ni nada. Él sabe más que yo de español. AMD y Nvidia, ha llegado el momento de bajar precio, papá. Ya era hora, sí, ¿no? Lo comentamos ayer, ¿no? Sí, pero aquí es una... Me ha interesado esta noticia porque me parece que hace una comparativa abajo de lo que vale ahora y lo que debería de valer en función de la potencia. Que eso es algo que, a ver, que es un poco que se lo han sacado de la manga, ¿no? Ellos, entre comillas. Pero me parece una buena comparativa y podemos claro, mirar... Fair price, ¿no? Que, claro. ¿Quién establece ese precio justo? Ahí digo yo que se lo han sacado un poco de la manga, ¿no? O sea... Pero es en función... Toman como referencia un básico, ¿no? Y dicen, vale, pues este básico funciona a 100... Pues este funciona a 120, pues entonces debería ser un 120% del básico, un 20% más, ¿no? Eso en teoría debería ser. En teoría que tampoco, porque claro, no es lo mismo hacer los chips de... O sea, no es tan fácil como meterle un 20% más de presupuesto, ¿sabes? Es una historia complicada. Ya. En México nadie dice vos, Juan. En Salvador sí lo dicen, pues entonces depende del país, vaya. Arayor dice, ustedes igual a vosotros, ustedes Latam, vosotros España. Sí, sí, eso sí lo tengo claro. Y bueno, pues por ejemplo, tengo la sensación siempre de que me está vibrando el móvil y el ventilador, tío. Vamos a coger una gráfica de aquí. Vamos a coger, por ejemplo, la. Y vamos a mirarlo en cuánto está en Amazon. O en PC Componentes. ¿Cuál cogemos? La 3060, que yo creo que es como la asequible para todo el mundo, ¿no? Vale. 3060, que pone aquí que vale. Aquí pone que vale 329 pavos. ¿Está en su precio justo? Claro, es la que cogen como referencia de un precio justo. 329 euros. Vale. Ahí, el segundo. Bueno. A ver, le doy para atrás. Yo era por ver PC Componentes. No, la verdad es que nunca he usado lo de shopping. ¿Qué tal es? Sale en muchas tiendas. Mira, ¿ves lo que te digo? Complicado aquí 329 euros, ¿no? Dólares, además, que no son siquiera euros, tío, son dólares. Son dólares. Los de PC. Aquí son euros, en la otra son dólares. Digo, los de PC Componentes, tío, que leí en algún sitio que era una de las páginas con más tráfico de Europa. ¿De Europa? Sí. Damn. Es española, ¿no? Sí, sí. De Murcia, además. Pero si Murcia no existe. Igual que Extremadura. ¿Ves, tío? Una locura, macho.
Pues habrá que ver esta gente de videocards.com de dónde han cogido estos precios de referencia, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos sí están a estos precios. Es posible, ¿no? Pues esto es de sí, sí, de ayer, es reciente. De, ayer, ¿no? De antes de ayer, ¿no? Sí. Es reciente, sí. En principio deberían de caer más los precios ahora con la caída de los mineros, ¿no? Pero es que no tiene ningún sentido que una gráfica básica, a lo que es básica a nivel de hoy, de generación de hace... No sé si la gama 3000 salió hace un par de años, este año. Pero que cueste 500 pavos la gráfica base. No, tío, o sea... Que es que cuando el primer ordenador que yo me compré la primera gráfica de un giga, me acuerdo. Que era una... Ajá. Antes de Nvidia, que no me acuerdo cómo se llamaba antes de Nvidia. GeForce. Eran solo GeForce, creo, GeForce. Sí. Y me costó 200 euros, creo. Y era como en plan... ¡Hostia, un giga de RAM! ¡Tú, qué locura! ¡Guau! ¿Sabes? Sí, sí, ¿eh? Y ahora, tío, por el triple de precio, tronco. Lo que es la gama básica, o sea... Han subido una barbaridad. Demasiado. ¿Eh? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que ya no tenemos nada más que comentar, ¿no, Juan? No, yo por mi parte no más. Si algún topito quiere comentar algo o quiere gastarse topo coins en que veamos algo. A ver, súper rápido, Vandal, a ver qué se cuenta. Oye, el Nintendo Direct Mini... Un juego de Shin-Chan, ¿no? Ha sido ya. ¿El qué? ¿Qué han presentado? Creo que un juego de Shin-Chan, creo. ¿Un juego de Shin-Chan? Algo así, a ver, no sé. ¿Qué han presentado? 21 de octubre, el Persona 5. Pues mira, eso sí me interesa. Persona, Nier Automata, Monkey Island, Mario Rabbids, Sony y más. Monkey Island. ¿Qué será? ¿Qué será esto del Monkey Island? ¿Un remake o...? Que lo van a llevar a la Switch, ¿no? ¿Los clásicos? Sí, supongo que sí, que llevarán a la Switch este, el Monkey Peggy Island. PEGI 18. Oye, a ver qué pasa aquí. Vamos a reaccionar un poquito, ¿no? Los Nintendo Direct estos son un poco... Meh, sí. ¿No? Empezó con un E3, ¿verdad? Que ni sí, lo, que de Nintendo... lo de las marionetas. Al que Nintendo no fue, ¿verdad? Sí. Dijo, no, voy a hacer un... Y al final vinieron para quedarse, ¿eh? Sí. Esto es el Monster... mucho más barato esto que lo otro, claro. Sí. Esto es editar un vídeo y lo otro es irte para allá con la compañía. Monster Hunter Rise. No me gustan los Monster Hunter, tío. Yo nunca he jugado a ninguno. Es que no... Le veo el rollo y tal, pero es que no lo veo, ¿eh? De verdad, o sea... No me gustan, tío. No le pillo el rollo, ¿eh? Qué buena espada lleva ese, ¿no? Es una lanza con escudo. Es en plan que siempre tienes los mismos ataques, ¿sabes? Que cambias de arma y que te cambian los ataques, ¿vale? Pero como que no tienes progresión de personaje. La progresión de personaje es que tienes armadura 5 puntos más fuerte y con más rayitos y que tu arma ahora escupe fuego y que hace más 3 de daño. Pero tienes los mismos ataques desde el principio hasta el final. Lo poco que yo he jugado. Yo no habré jugado más de 10 horas a ninguno. Y es como, tío, siempre repitiendo lo mismo, ¿sabes? Que vale, que los monstruos cambian de mecánicas y tal, pero... No sé. No son para ti los monstruos. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Vale, ¿esto qué es? Yo estoy con el Sekiro ahora a tope y todo me parece peor. ¿Esto qué es? Sekiro manda, chavales, Sekiro. Guapísimo, súper difícil, guapísimo. Que no. Me da igual esto, me da igual lo que sea. Sekiro wannabe. Claro, las míticas rifles del Sekiro, ¿no? Los míticos rifles del láser, Sekiro. Claro. Sekiro da más miedo a los bichos. Me da igual. El gancho del Sekiro. El robot del Sekiro. El típico robot del Sekiro. Nada. Me hace mucha gracia los japoneses que el tema de la... Dándose de hostias y tiene una tía detrás cantando. ¡Alala! ¡Sugoi! ¡Llámete! A ver, siguiente. Nier. Gracias por seguirnos, La Rachaza 5. Muchas gracias por ese follow, Topo. No nos hemos enterado. Tenemos esto un poco bajado el volumen para no quedarnos sordo. A ver, Nier, el nombre me parece... Nier Automata, juegazo. ¿Sabes lo que me parece el nombre, no? ¿El qué? Nier. Una mierda, ¿no? Oh. Pues un juego muy curioso.
No sé si recomendártelo o no, porque es una fumada espectacular la historia. O sea, Metal Gear se queda corto comparado con la historia de este juego. Veo un poco de Ghost in the Shell, quizá. O de ¿has visto Ghost in the Shell? Evangelion. ¿Has visto Ghost in the Shell? Sí. En el sentido de máquinas, humanos, confusión entre máquinas, lo que es humano y qué es máquina, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, mira, son todos muy... son todos muy guapetones, ¿no? No hay sí, ni... hay muchísimo hentai de esta tía. Muchísimo hentai. Mira, 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 mira. Le puede ver la braga así, mide por debajo y tal. Sí, ¿no? La escalera siempre así. Mira, mira, ojo, ojo. Sí, la belleza andrógina de siempre, ¿no? Un poco. Y esto que es un juego de rol, ¿no? ¿O qué? Es un Devil May Cry, mundo abierto. ¿Quién hace este juego? Yoko Taro. Yoko Taro. El de los yogures, ¿no? Ese mismo. El de los yogures. Vale, pues no me... Sí, como dice Mario Landín, que supongo que se refiere aquí a Monster Hunter, dice, lo mismo me pasa, Juan, con esos juegos. Son muy repetitivos solo para mejorar el equipo. Sí, tío. Es que matar 30 dinosaurios para que te suba en 3 puntos la defensa... A ver, un Bomberman. Muchísimo Yentai, sí. Mucho, mucho Yentai. Bomberman nuevo, loco. Lorelei y los ojos láser. Yeah. A ver el Bomberman este. Yeah. A blast from the past. Buf. A new Bomberman game is coming to Nintendo Switch. Este es otro juego que ya no sé cuántas vueltas más le pueden dar a la mecánica, ¿no? Porque esto desde el juego de Game Boy no ha cambiado mucho, ¿no? Es lo mismo siempre, tío. A mí este era el juego, tío, con el que me iba con la Game Boy al baño, el Bomberman. Un par de partiditas mientras tal. Sí, sí, sí. Y ya está. Y no sé cómo llegaste a este punto. Comenta Relux, se viene una oleada de fanarts eróticos de 2B. ¿Más de 2B todavía? ¿Más? Joder. Recicló la animación. Ah, mira, todos los Mega Mans, ¿o qué? Ah, mira. Este era uno que estaba solamente en la Game Boy Advance. Y era un juego de Game Boy Advance que podía jugar por internet, loco. ¿Sí? Sí. Un Mega Man. Hostia. Sí, sí, sí. No sabía que Battle Network ese es. Que se pudiese. Yo creo que tenía que comprar un conector y tampoco no, es que Mega Man a mí tampoco le tengo respeto, pero no, ¿sabes? A mí tampoco. Yo nunca he sido de Mega Man ni de Bomberman. Pac-Man, otra franquicia a la que por muchas vueltas que... O sea, ¿qué es esto? Por muchas vueltas que tú le des a Pac-Man, Pac-Man fue famoso por el juego que todos quisimos sí. Y amamos, o más bien nuestros padres. Sí, nuestros padres, sí. Ahora es Toad, ahora es Kirby, Pac-Man. Por favor, Juan. Sí, un poco por sí, favor. ¿No? ¿Por qué iba a perder yo mi tiempo jugando a esto, teniendo cualquier Mario tridimensional? O cualquier Toad, Kirby, Yoshi. No he visto, o sea, no he visto, ¿sabes? Que, bueno, tendrá cosillas, ¿no? El juego, entiendo que tendrá cosillas. Yo es que creo que eso está enfocado en plan a gente que es primeriza, ¿no? Primeriza, entre comillas, dentro de los videojuegos, ¿no? Quizás, ¿sabes? Pues como tú dices, que no ha probado el Mario 64 y ve Pac-Man y se enamora, claro, ¿no? ¡Oh! Un viaje increíble. Castaña de juego. Sí, a mí las aventuras de este tipo no me apasionan tampoco mucho, ¿eh? Estoy de broma, chicos, ¿eh? Estoy de broma. Yo no. A mí no me... Visualmente llamativo, ¿eh? Es lo que digo, o sea, es un juego que se ve que se ha volcado amor y cariño y tal, pero yo no es un juego el que diría, joder, tengo unas ganas de volver a casa para jugar a esto, ¿sabes? El de los perritos dice este, ¿no? Este, sí. Qué curioso el aspecto gráfico, ¿eh? Sí, sí, que se ve que le han puesto mucho amor a esto, pero... Ay, mira qué bonito. Mira cómo se quieren los perros. Mira cómo se quieren los perros. Oye, Blanc. Juan, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Escúchame una cosa. Se ha producido chico, a veces tenemos que ponernos serios, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Se ha producido... No. Vamos a poner la música de tensión. Un segundito, chicos. Se ha producido una agresión intolerable. Me lo ha pasado un colega, un amigo, por el TikTok, ¿no? Por el Telegram. ¿Qué ha pasado?
Ha habido una agresión, Juan. Cuando tenemos que hablar en serio, hablamos en serio, ¿vale? Y no, y simplemente aprovechamos esta plataforma para comentarlo, ¿vale? Me tienes en ascuas un poco, ¿eh? No, no, vamos a verlo, tranquilo, 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 vamos a verlo, mira. Espérate, espérate, que no. Que no he visto. El mesazo que se pega. Pero ese mesazo, tío. Y luego lo de la teta, ¿por qué? Mira, mira la cara. Sí, la cara. Tatúate. Mira la cara de este, mira la cara de este. ¿Qué ha pasado aquí, no? O sea. Yo lo que iba a esperar después es que le chupase la teta o algo, tío. Ya está, chavales. Ah, mira, se puede poner en grande los TikTok. Grande, grande. Hemos aprendido sin querer a ponerlo en grande. Hostia, qué mesazo, tío. Sí, ¿eh? Se queda tonto, ¿eh? Se queda mecedora el tío, ¿eh? Se ha quedado muñeco, sí, ¿eh? Bueno, ya está. Teníamos que poner de manifiesto nuestra más profunda condena hacia ese tipo de actitudes. A ver, he cerrado sin querer... Control-Shift-Z, o sea, Control-Shift-T, creo que era. Control-Shift-T. Shift-T. De nuevo, o para atrás o de nuevo. Querías verlo otra vez el mesazo, ¿eh? Estará por aquí, a ver. No, estará en historial porque probablemente esté atrás, ¿no? Nada, nada, no, mucho más sencillo. Intento direct. Ah, no, si está aquí en banda. Ah, coño. Estoy tonto, estoy que manda un mesazo. No, tío, a mí. Esto es Monkey Island, ¿eh? Ah, esto es Monkey Island. Sí. Ojo. Muchas gracias, Rivers, 1983, por seguirnos. Rivers, bienvenido a tu nuevo hogar. Muchas gracias, hermanito. Un saludete a Mango también, que esperemos que esté mejor de lo suyo. Yo, mira que he sido Nintendero de Pro, tío. Veo estas cosas, estos lanzamientos. Un Smash Bros, sí, me interesa. Aunque, bueno, lo tenemos muerto de asco aquí, sí, el juego, ¿no? Un Mario Kart me puede interesar, sí, un F-Zero, franquicia abandonada, lástima. Pero la gran mayoría de las cosas que lanza Nintendo... Pero es un Monkey Island nuevo, ¿no? Nuevo, ojo. Es un remake, ¿no? Aunque bueno, el estudio del Monkey Island original, esa gente igual ya ni se dedica a hacer videojuegos, ¿no? LucasArts. LucasArts, ya era. No existe. Que no existe ya. Rivers, un saludo, hermanito, bienvenido. Topo Rivers, ey. 1987, somos del mismo año, hermano. Bueno, voy a pasar esto, ¿eh? Next. Oh, Mario. A ver cuánto más podemos exprimir a Mario. Aunque ya existe un Mario & Rabbids. Mario & Rabbids 2, ¿no? Claro. Cero interés, loco. Siempre puedes exprimirlo un poco más. Venga, Mario, han secuestrado a la princesa otra vez, ¿no? Por favor. Por favor. Bueno, este juego está curioso, no es un juego de Mario al uso, es un juego de estrategia, ¿eh? Tú dices de exprimir Mario, pero ¿y lo que está exprimiendo Ubisoft para los putos Rabbids, tío? Eso sí que era una historia. Bueno, yo a lo mejor porque lo tenía en casa, ¿no? Y lo tenía que ver a diario, pero... Before we begin, here's something you ought to know. Ajá, I want to know. You can freely move around the battlefield as much as you like. Qué guapo. In your character's range before using their weapon. Qué guapo. Pretty neat, huh? Pretty neat. Legit. Bueno, paso al siguiente. Guapísimo, ¿eh? Castaña. Guapísimo. Castaña. Es una hostia con el micro y todo. Chicos, es broma, ¿vale? Por supuesto, puede que esté bien. Puede que esté bien el juego, ¿vale? Simplemente que a mí no me llama la atención. Puede que esté bien el juego. Puede que sea GOTY. Ajá.
The layout of these multi-layered ruins changes every time you enter them. Sí, ok. Metroidvania con muñecos, ¿no? To challenge the enemies lurking around every corner. String together combos and perform powerful elemental attacks to defeat foes. Bueno. Literal, bueno, igual está guay, ¿eh? Igual está guapo. Lo hemos dicho a la vez. Bueno. Puede que esté guapo. Vamos, simulador de trenes. Esto sí. Esto es lo que te gusta a ti, esto es lo que te gusta a ti. Esto sí mola. Tío, en el Summer Games Fest presentaron un juego que me llamó mucho la atención. No recuerdo el nombre. Estaba viendo el stream de Canecro. Y era como un simulador de hacer ciudades, pero era como en unas colinas, como el sitio peor posible en el cual hacer una ciudad. Pues ahí hace la ciudad, ¿no? Si me das un poco más de datos. A ver, es que solo te puedo decir eso. Solo te puedo decir eso. Era para hacer ciudades, estéticamente era muy bonito, pero era como en sitio así, en pendiente. Estaba viéndolo con Canecro, creo que lo estaba comentando. ¿Hay algún sitio donde yo pueda ver todos los juegos que se presentaron? A ver, Games List. Se presentaron un montón, ¿no? ¿O qué? Ah, mira, Every Reveal en 7 minutos. Bueno, Street Fighter. Eso, Street Fighter 6. Este habrá que probarlo, a ver qué tal, ¿eh? El otro día leí una noticia. Estará Guile, ¿no? Noticia, estará Guile. Claro. Sorpresa. Sorpresa. ¿Y Chun-Li va a estar también? Vaya. ¿Estará Ryu? A ver si lo veo por aquí. Un segundo, así vamos a verlo, tío. El Fall Guys VR, ojo ahí, con el nuevo Fall Guys. No sé, me llamó la atención, ¿no? De tantísimos juegos que vi. Neon White, este ha salido hace poco, creo. Este me llamó la atención, a ver si lo veo. Uf, pues igual no, ¿no? Project Zero era muy guapo de mi estilo, claro, de exorcismo, por supuesto. Comenta Polidori. Este es otro, los juegos de rol japoneses, tío. Ay, que también. Uf. Me parece que son todos muy parecidos, tío, entre ellos. Muy, muy, muy parecidos, tío. Pero por lo menos ya llega el punto en el que los juegos no son por turnos, sino que son de acción y tal. Pero uf, a pesar de eso, tío, uff. ¡Eh! Este lo tenemos, de hecho. Me pasé el nivel de... ¿Cómo se desbloquea Casey Jones, tío? Me pasé el nivel de... del niño rata, tío. El flautista, ¿no? Sí. Pues no, yo no lo veo aquí. No, a ver, se presentaron más juegos, chicos. Se presentaron más juegos. Full presentation. Todos los trailers. Fueron un montonazo de juegos, tío. Muchísimos juegos. Yo flipé con la cantidad de juegos que se presentaron. Algunos de ellos con una pinta lamentable, por cierto. Seamos serios. No, estoy confundiéndolo con lo de Asmongold. Estoy confundiendo con lo de Asmongold. Ahí en Asmongold se vio cada chufla, Juan. ¿Sí o qué? OTK se llamaba eso, ¿no? No lo sé, la verdad es que vi un ratito solo. Pero sí, eran indies, sobre todo, ¿no? Eran todos juegos indies. Eran todos juegos indies, claro. Lo de Asmongold. Vale. No, que me he confundido porque casi fue coincidió en fechas con esto. Bueno, no sé, no lo voy a ver. Ya en el futuro lo encontraré. ¿Este es el Street Fighter? El 6, ¿no? Entiendo, sí. Curioso los gráficos, ¿no? Sí, han cambiado el estilo una vez más, parece. Digo, a mí me sigue pareciendo el mejor el 4. El que se juega es el 5, pero el mejor el que he jugado hasta ahora me parece que es el 4. Y por cierto, cuando algún topito se anime, unas partidas al Street Fighter, online, ¿eh? Que yo le sé un poquitín al juego, ¿eh? Sí, ¿no? Le he echado buenas horas al Street Fighter, sí. Bueno, simulador de trenes para quien le mole la vaina esta. Taking place in Kenta's notebook, this RPG spans over 200 pages. Es un dibujo de una libreta. Anda, mira qué curioso. Solve puzzles and even consult your handy calculator. Discover a new way to play. Bueno, para un niño pequeño está bien. Claro, escúchame, yo soy si fuese un padre, tengo un crío de nuevo. Bueno, la verdad es que sí. Compro algo así, no le voy a comprar el Sekiro. Sí, sí, sí. RPG time. Oye, a mí sí me compraban el Sekiro con 7 años, ¿eh? Se ha acabado luego, claro. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Venga, el Sonic nuevo. Va a salir Sonic.
Esto sí que es un... Ya no sé qué más hacer con mi vida. No queremos que hagas nada nuevo. Solo queremos que nos den niveles que estén bien hechos, por favor. Que no queremos que reinnovéis. Que lo que queremos son niveles bien hechos y punto, por favor. Que no es tan complicado. Claro. A ver, ¿qué más? ¡Uy! Disney Theme Valley, Disney Valley. ¿Esto es qué? ¿Es un Kingdom Hearts o cómo? No, no creo. ¿Sabes dónde es el tío Gilito, no? ¿Es escocés? ¿Escocés? Sí. Haya cambiado la cosa ya. Metaverso, un poquitín de metaverso, Disney. Hazte un selfie con Úrsula. Hostia, me ha crujido todo el cuello, ¿lo has oído? Me he pegado un crujido el cuello ahora curioso, macho. Otro JRPG, venga. No, es que en este el personaje corre. Ah, vale, eso lo cambia todo. Doraemon. ¿A ver, Doraemon? Y otro Minecraft. Wow. Relax by living with friends, eating delicious meals. Una cosa que comenta Frodo el Gigante, dice: después de haber jugado Elden Ring, ahora espero que todos estos juegos tengan la misma calidad. Eso es un problema, porque es como cuando comes tu comida favorita y luego al día siguiente tienes que comer ensalada. Es como, ya no me sabe igual, ¿sabes? ¡Wow! Está dando sueño, tío, de verlo. Es que poco me ha llamado la atención el Minecraft siempre, macho. No sé por qué. Mira que he intentado que me gustase, pero... Wowcólico dice, ¿ya no salen juegos NFT? Sí, sí que salen. Hemos estado la primera hora hablando de juegos NFT, Wowcólico. Que entiendo por el nombre que jugarás al WoW, claro. Otro Dragon Quest. Yuhu. Otro JRPG, ¿no? ¿O no? Ah, no. No Man's Sky. Este no había salido ya. Pero salta para Switch ahora, entiendo. Está ya disponible, ¿no? En Switch, ¿no? No, digo en PC o... Sí, hace 4 o 5 años. Este está muy guapo. Tú que querías un juego de aventuras, los a Plague Tale están bastante guapos. Ajá. Sí, ya ven. Estrategia por turno. Vamos. Yuhu. Innovación. Perrete llorando. Pues nada, eso... That's that. No hay más, pero bueno. No, no hay más. Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. ¿Hay más? Sí, bueno, además yo tengo que hablar con esta mujer ahora. ¿Portal? Ahora. Portal para Switch. Yuhu. Hostia, pues eso sí está guay. 10 años después. Ya. Se comenta que igual tiene el lanzamiento sorpresa del Red Dead Redemption 2. ¿Para Switch? Pero claro... El comentario, esa es la reacción siempre. ¿Cómo va a mover eso la Switch, no? Bueno, han podido mover The Witcher, la Switch. Ya. O sea... Sí. Pero... Y fue un anuncio sorpresa, el de The Witcher y el del Dark Souls, creo, también. Puede que caiga la sorpresa y se marque en un Red Redemption 2. Aunque bueno, con el Steam Deck ya en la calle, ya no es tan revolucionario, ¿no? Poder jugar a según qué juegos en portátil, ¿no? Sí, yo creo que les va a adentrar por la derecha, pero no, en realidad realmente Nintendo tiene su público muy bien establecido y el que es Nintendero hasta la muerte, tío. O sea, eso creo que solamente ha pasado con Nintendo, tío. Con Xbox y con Play, como que va. Uno, pero el que le gusta Nintendo para toda la vida. Sí. Eso sí. Chicos, nosotros nos vamos. Sí, que yo tengo que hablar ahora con la contable de Pat. Muy bien. Han sido dos horitas muy ricas. Muchísimas gracias, chicos. Un aplauso para vosotros. Un aplauso para el que haya aguantado todo esto. Me merece, ¿eh? Y sin más dilación, chicos, nos vemos mañana a 5 de la tarde, hora española. 5 de la tarde. Juegos en FTO. Tony, Juan, you know how we do it, bro. Juan. ¿Tony? Esto no es un juego. ¿Esto qué es, Tony? ¡Juegos en FTO! ¡Que nos está engañando! ¡Que no nos engañe! ¡Que nos diga la verdad!
Inifitop no es solo un canal, no es un Telegram, no es una página web. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Es un estilo de vida, una forma de estar en el mundo. Inifitop.